Ahí lo tienen, el tanto que le daba la victoria al Jaén Paraíso Interior el pasado sábado ante Valdepeñas. El gol de César en el último segundo, no había más. Último segundo del partido y ahí estaba César para materializar el gol que le da la victoria a Jaén y que por fin, después de varios partidos, logra imponerse a Valdepeñas. 4-3 para el Jaén Paraíso Interior. ¿Qué tal? Saludos, señores. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos, bien hallados a Futsalmanía. Ya estamos con todos ustedes. Otro martes más para analizar, desgranar la actualidad deportiva y la actualidad del fútbol sala de nuestra tierra. No solamente del Jaén Paraíso Interior, sino que hablaremos también del equipo filial del Jaén Fútbol Sala B. Y también, por supuesto, bueno, pues hablaremos del Software del Sol, Mengíbar Fútbol Sala. Ya lo saben ustedes, Software del Sol, Mengíbar Fútbol Sala, que todavía se está dirimiendo un poquito dónde va a estar, dónde no va a estar. Bueno, en principio en la segunda división B, pero luego, bueno, todavía queda por ahí algún resquicio para saber si el equipo de nuestra provincia podría quedarse en la segunda división. En definitiva, como digo, pues tenemos por delante unas 2 horas aproximadamente, ya digo, para desgranar la actualidad deportiva de nuestra tierra. Vamos a estar ahora en el mes de mayo, pero también en el mes de junio, ¿eh? En el mes de junio también estaremos con todos ustedes para ofrecerles la actualidad deportiva. En definitiva, les presentamos lo primero de todo. ¿Seguimos? Sí. Digo que le presentamos lo primero de todo a la persona que tenemos aquí con nosotros, que no es otro que Enrique, el portero del Jaén Paraíso Interior. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitar otra vez. Es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, y contento, ¿no? Contento después de lo del pasado sábado, me imagino. Ahora sí, mejor ahora. Mejor que, ahora, ¿no? Que ganamos uno y importante los 3 puntos ahí que sacamos sábado. Y sobre todo que, como yo decía, ¿no?, en el inicio, por fin se le gana a Valdepeñas, ¿no? Después de varios partidos, ya era hora también, ya le tocaba al equipo, lógicamente, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero si fue mirar los 3 partidos que jugamos los últimos, creo que fue lo que menos rendimos en la pista, pero ganamos, entonces es lo que importa, los 3 puntos. Efectivamente, eso es lo que importa, los 3 puntos que están en litigio, claro que sí. Por un lado, tenemos también aquí a la derecha a Dani Hidalgo. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, José Luis. Vamos con nuestra mesa de debate. Contento, me imagino, también, ya por fin, ¿no? Ya tocaba. Ya era hora, ¿no? Sí. Uno de estos, en fin, ganar también como se ganó. Es verdad que el partido tampoco fue, a lo mejor fue más atractivo otros que hemos perdido que incluso este que hemos ganado. Pero eso también de ganar en el último segundo, que lo hemos vivido en las copas, que nos marcaban a ellos quedando 1 minuto, uh-huh, en los penaltis, que más sufrido que en los penaltis, pues bueno, también ya tocaba una victoria así, y hombre, sabe bien. Quizás no lo hubiéramos cambiado por alguna en esas copas, pero bueno, los 3 puntos son importantes para ver si conseguimos entrar dentro de los 8 primeros para jugar el playoff y nada, está un poquito más cerca. Vaya, es que como se da esta semana que tenemos 2 partidos. 2 auténticos partidazos, ya lo sabes. Mañana contra Cartagena tenemos también con nosotros a Javi Sánchez. Hola, Javi, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, también contento, sobre todo por el momento en el que ha llegado los 3 puntos, ¿no? Si vemos la clasificación, era un momento importantísimo, entre comillas, diría yo, un poco un match ball, ¿no? Porque de no haber ganado el partido con Valdepeñas, la verdad que se nos hubiera complicado mucho el estar entre los 8 primeros, aunque quedan todavía 3 jornadas, pero viendo el calendario, Cartagena, viendo a Palma y el último partido en Burela, que nadie piense que va a ser un partido fácil y que los 3 puntos están hechos, creo que llegó en un momento muy bueno. Yo dejaría de mirar para atrás, de mirar a Valdepeñas como que llevamos 3 partidos, simplemente centrarnos un poco en el presente y ver un poco que nos quedan 3 jornadas y que el gol es súper importante. Yo se lo decía a Dani nada más terminar el partido, cuando hablaba con él, digo, vamos, como si fuera un match ball, ¿no? Ellos se dieron cuenta también de la importancia del gol, de los 3 puntos, y bueno, esperemos que sea el inicio de una nueva racha hacia arriba del equipo, que llegue en buen momento. Eso es lo importante, claro que sí, por supuesto. Vamos a ver, porque se están jugando la entrada al playoff, nada más y nada menos, el playoff por el título. Bueno, pues vamos a ir rápidamente, antes de empezar con el debate, a analizar el partido del pasado sábado, ver lo que se nos viene en un futuro y también un poquito hablar en este caso con Enrique, que nos cuente sus sensaciones. Protagonista absoluto, sin duda, en el partido del pasado sábado, con ese auténtico golazo que vamos a ver dentro de un momentito. Pero lo primero, para poner un poquito todo en contexto, vamos con los resultados y la clasificación en Primera División.
Pues ahí los tenemos, señoras y señores. Jornada 27 lo tienen Real Betis 2, Industrias Santa Coloma 2, Xota 3, Burela 5, Fútbol Emulsion Zaragoza 5, Rivera Navarra 6, Barça 2, Levante 1, Inter 4, Córdoba 4, Manzanares 6, Palma 3, Jaén Paraíso Interior 4, Viñalbal y Valdepeñas 3 y El Pozo de Murcia 1, Jimbi Cartagena 2. Y en la clasificación, primero el Fútbol Club Barcelona con 59 puntos, segundo Jimbi Cartagena con 53, tercero Inter Movistar con 51, cuarto Palma con 49, quinto Viñalbal y Valdepeñas con 47, sexto Rivera Navarra con 41, séptimo Jaén Paraíso Interior con 40, octavo El Pozo con 39 puntos. Ahí tenemos a Jaén, séptimo clasificado, con 40 puntos ahora mismo, un punto por encima en este caso de Industria Santa Coloma. Por la parte baja de la tabla clasificatoria tenemos al Betis con 21 y a Burela ya con 11 puntos, descendido, desahuciado el equipo gallego. Bueno, pues ahí tenían la clasificación y vamos a ir rápidamente también, por supuesto, con ese resumen de la jornada. Vamos a ver lo que pasó en el partido entre Jaén Paraíso Interior y Valdepeña. Lo vemos. Pues ahí tenemos los goles, en este caso vamos a ver el resumen, las mejores jugadas de este partido que para mí realmente, probablemente de todos los enfrentamientos que ha tenido Jaén Paraíso Interior y Valdepeñas este año, para mí ha sido el peor partido absolutamente de todos, pero al final en ese peor partido fue cuando llegó la victoria del equipo jienense. Ahí estamos viendo ese error en la salida de balón que a punto está Prea de conseguir el tanto. Se salvó el Jaén Fútbol Sala en ese momento. De esta no. El lanzamiento de Rafa Rato. Ahí lo vemos, la salida del córner. Lanzamiento con la izquierda y el balón para adentro de Rafael Rato, el futbolista de Valdepeña. Se adelantaba de nuevo el equipo valdepeñero con el tanto de Rafa Rato. Buena ahí Enrique, impidiendo la vaselina del jugador de Valdepeñas. Ocasión en este caso para el Jaén Paraíso Interior, ese lanzamiento. Y ahí vemos a Bruno Petri, que consigue materializar el primer tanto del partido. Ahí lo tenemos, ese error tremendo también en la salida de balón de Valdepeña. Mete la punterita Bruno Petri, atento como siempre. Vaya tramo de temporada que está haciendo Bruno Petri. Está espectacular. Y ahí tenemos a Carlitos marcando el 2-1. Segundo tanto del Jaén Paraíso Interior, tiro de 10 metros. El gol de Carlitos, que ponía el 2-1 momentáneo en el marcador. No consiguió en este caso detenerlo Edu. Lo hemos repetido de nuevo, abajo, a la izquierda, como siempre suele suceder cuando el portero se queda, pasa eso. Y atención, hay otro error en este caso de Mauricio, no consigue controlar bien y ahí estaba Prea para conseguir el tanto. A la primera no pudo ser, el balón al palo, en el segundo a quemarropa, como se suele decir, materializó con la zurda el empate a 2 de Valdepeñas. Más, en este caso de Mateus Prea, lo saca. Ahí lo han visto ustedes, Alan Brandi, ahora para Alan, en la portería contraria. Ocasiones para los dos equipos, como ustedes están viendo, están teniendo oportunidades. Ahí lo tenemos, al bueno de Felipe Mancha. Y fíjense, señores, lo que va a pasar ahí. Toca Icardo levemente y ahí estaba para marcar Rafael Rato, que la caza prácticamente en la línea del área para conseguir ese 2-3 momentáneo. La tocaba Icardo un poquito y ahí aparecía Prea. Sacaba batería, lo están viendo ustedes. Perdón, Rafa Rato. La toca con la punterita y ahí estaba con el exterior del pie Rafa Rato. Y ahí, señores, el gol de la jornada. Tremendo. Latigazo, casi no lo pilla ni la cámara. Latigazo de Enrique con la izquierda. Esta vez sí, la pelota para adentro. Le pega perfecta, fíjense cómo entra. Por todo el tragaluz, tremendo. El lanzamiento de Enrique. Y la bola para adentro. Golazo absoluto de Enrique. Señores, fíjense, madre mía, otro error en este caso. La construcción casi cuesta un tanto, pero ahí sí que no puede hacer nada Edu para evitar el gol de César. Marcaba César el gol de la victoria. Ese tanto con la diestra que materializaba César. El 4-3 definitivo, ya no había tiempo para más, además batería lo sabía y mandaba el balón directamente fuera. Gana Jaén Paraíso Interior 4-3 a Valdepeña, vuelve
al playoff por el título, a las posiciones de playoff por el título, a falta solamente de 3 jornadas para la finalización de esta liga regular. Bueno, pues abrimos mesa de debate. Lo primero, Enrique, 3 puntos necesarios, 3 puntos importantísimos que hacían falta, ya no solamente por ganar a Valdepeñas, evidentemente, sino sobre todo por el tema clasificatorio. Vosotros teníais que reencontraros con la victoria sí o sí. Seguro. creo que jugando en casa, nosotros sabíamos que tenemos más 4 partidos antes de eso. Teníamos que hacer 7 o 9 puntos para entrar en los playoffs. Y creo que esos 3 puntos los más importantes para la secuencia ahora, que jugamos en Cartagena, Palma y Borella también, que está sumando puntos ahora en la recta final. Entonces sabemos que tenemos 3 partidos dificilísimos. Sin lugar a dudas. A ver, Javi, Dani. Bueno, partido, primer tiempo feo, muy feo. También es verdad que Valdepeña no propuso absolutamente nada, vino a totalmente a cortar el partido en todas las fases. Es verdad que es difícil jugar un partido de esa manera, ¿no? Primer tiempo muy malo, incluso como decía Dani en la rueda de prensa, es verdad que el equipo no hizo un buen juego en línea general en el partido, no ha sido un partido vistoso. Pero bueno, el único hándicap es eso, que vimos a Valdepeña muy... muy, muy bronco, no vino a proponer juego. Y a veces es complicado jugar este tipo de partidos. Como decía Enrique, son 3 puntos súper importantes, como decíamos antes, y bueno, esperar a que, lo que decía antes, a que sea el inicio de una dinámica un poco positiva para estos 3 partidos que nos quedan, que no va a ser fácil. Ya estamos viendo a Burela. Burela está sumando puntos para acabar de estar en primera, pero sumando puntos. Es decir, que tenemos 3 jornadas que no van a ser fáciles. Uh-huh. A ver, Dani, tu primera lectura del partido. No, la verdad que como dice Javi, la verdad que un partido bastante pesado, se podría llamar también. Feo. Porque que dure la primera parte más de 1 hora, sí, no, claro, es muy común en fútbol sala. También si los árbitros lo permiten. Claro. Y yo quiero jugar ese juego para que vaya tranquilo, pues si me lo permiten, pues lo hago. Y es lo que vino, en mi opinión, buscando Valdepeñas, que hubiera menos ritmo. Quizás ellos estaban más cansados porque habían jugado un partido más en la Copa, porque ellos habían llegado a la final de más, venían un poco más, a lo mejor psicológicamente, con ánimos bajos. Y entonces, pues a lo mejor a ellos les interesaba un partido que no sucediera, que el juego no fuera continuo, que no... Pararlo un poco, quizá, el juego. Y por eso quizá perdió el partido. No era muy visible, no era muy vistoso. A mí no de todas formas, perdona, José. Bueno, no era visible, no era vistoso, no. Es que yo creo que no fue un buen partido. Exactamente. No fue nada, para nada fue un buen partido. Yo creo que en eso coincidimos todos. Incluso Enrique lo ha dicho, no fue un buen partido ni del equipo, ni en general un buen partido. Lo que sí es verdad que el mal endémico que llevamos en esta segunda vuelta con los fallos defensivos. Hemos visto 3 fallos defensivos impropios, entre comillas, de jugadores de primera división. Más que defensivo, de construcción de juego. Claro, no es una crítica, que es lo que estamos viendo semana tras semana. Es decir, en salida de balón muchas veces de construcción de juego aparecen errores que nos... Con el 2-1 nos costó el empate. Sí. Es verdad que tiene suerte, va al palo, le vuelve incluso a la pierna. Pero bueno, con un 2-1 y el equipo muy bien... Vuelve a meter a Valdepeñas con ese fallo defensivo en el... Y yo creo que Dani y creo que el equipo, y lo sabrá Enrique, lo valorarán dentro y dirán, seguimos teniendo esos fallos en construcción que nos está costando, porque si analizamos los 3 goles de Valdepeñas... Bueno, ¿y este qué? Claro. Bueno, pero ¿y este qué? Yo estoy hablando de mi equipo. Sí, no, pero es... Quiero decir que al final el partido fue malo porque ninguno de los dos equipos estuvo bien. No, ninguno. La cosa como yo. Sí, había que darle 0 puntos a los 2 equipos por el partido, en serio. Pero lo que sí te digo es que se analizan los 3 goles de Valdepeña. El primero es en el primer palo, un fallo defensivo en la marca. Sí. Y luego el segundo fallo de Mauricio, como hemos visto, y el tercero es otro fallo defensivo. Es decir, que es que los 3 goles de Valdepeña, entre comillas, son fallos defensivos por nuestra parte. Y eso lo llevamos viendo durante la segunda vuelta y bueno... Esa está siendo una de las grandes rémoras, las cosas como son. Y siempre lo venimos diciendo aquí en Gen en Juego, en Futsalmanía, Enrique. Al final, ya no solamente que tengan los errores, sino que esos errores los castiga el rival casi siempre. ¿Eh? Siempre os penaliza. Sí, esos errores atrás. Es casi imposible de hacer algo. Pero yo creo que... vosotros dijeron que no jugamos bien, pero ganamos. Hombre, sí, claro. Evidentemente. La Copa del Rey jugamos mucho bien.
a mi punto de vista, jugamos mejor que ellos y mejor que nosotros en ese partido. Sí, sí. Por eso... perdimos. Lo que importa al final es el resultado. No, bueno, estamos analizando en sí el partido. Bueno, claro, lo importante es el resultado. Contentísimo de sumar los tres puntos, eso está claro, pero hay que analizar claro, muchas no veces. No podemos regalar tantos balones. Claro, atrás no está costando goles. Si tú le dejas a un balón al pie del borde del área, pues te lo va a hacer seguro. Es decir, que es que al final no está penalizando muchísimo los fallos. Y además el público ya lo empieza a ver, porque se pone nervioso con estos fallos, ya empieza a notar que el equipo en la construcción de juego muchas veces tiene unos fallos que, bueno, que vienen siendo habituales durante la semana. Yo creo que estos errores también pueden venir del cansancio. O sea, todos sabemos que la segunda vuelta no está viniendo larga por el motivo que sea, por la preparación, bueno, o por el motivo que sea. Yo no es muy normal, vamos, me vaya a decir que es muy normal que Mauricio pierda esos dos balones que ha perdido. Porque yo llevo sin ver a Mauricio perder dos balones como eso, que es que son dos goles regalados, aunque uno de ellos lo hace una muy buena parada de Enrique. Eso Mauricio no lo hace nunca. Y es que ya los partidos, las piernas se notan. Y entonces físicamente no estamos igual que a los 10, 12, 13 no, primeros partidos. Y sí, exactamente, eso es importante. Y que también Enrique... el equipo está jugando con jugadores doloridos, jugadores lesionados, hay que decirlo claramente, ¿eh? Y que parece que todo es una excusa, que no, es que es la realidad, narices. Es que Mauricio está haciendo un esfuerzo jugando casi con una lesión importante, a Icardo lo estamos viendo con ese vendaje en la rodilla, Michel, es que están todos, estáis todos muy trillados. Y tiene otros que vosotros no sabéis. Seguro, más seguro, claro. Pero yo creo que mal físicamente no, creo que no, pero no. Creo que es eso, de por las veces tener que se quedar 3-4 entrenamientos fuera y es natural que por dolor se quede fuera y pierde un poquito de ritmo, eso es normal en todo club, yo creo que también Valdepeñas tiene jugadores así. Sí, de hecho, sí, y se notó el sábado. Vino con tres bajas, Valdepeñas tuvo tres bajas, no vino Lolo, no vino Humberto, pues claro que se les nota, ¿por qué? Porque están jugando muchas competiciones, son plantillas que sabemos que tienen unos jugadores y a lo mejor hacen menos rotaciones o tienen menos rotaciones que otros y cuando se te lesionan los jugadores o no está bien físicamente, pues en el juego por lo nota. Y fíjate lo que son las cosas, Enrique, que es lo que decíamos anteriormente. Probablemente en el partido más flojo de los dos equipos habéis conseguido la victoria. En otros partidos contra Valdepeñas, que habéis sido mejores, no se consigue. Esto es el deporte, esto es el final del fútbol sala. A ver, Enrique. Suerte no sé, pero... Tiene partido que las cosas no salen bien, entonces tenemos oportunidad para meter, no metemos, ellos ven un balón ahí que sobra y mete, y eso es lo que pasa. Así como César metió, claro, faltaba 2-1 segundo. Un segundo prácticamente. Metieron nosotros en Córdoba faltando un segundo. Claro. El deporte así, ¿no? Bueno, y es que si analizamos los partidos contra Valdepeña, por ejemplo, el primero ese que hablábamos de Copa de España, tal y cual, se perdió por el gol de Catela a falta de, ¿cuánto? ¿50 segundos? 20 y tantos segundos. O 0-1. Cuando Jaén fue superior aquel día. Luego, posteriormente, el partido de la Copa de España. Para mí, Jaén, durante muchas fases del partido, también fue superior y se perdió en penalti. Y el otro día, en la Copa del Rey, pues se perdió también solamente un gol al final. Están siendo partidos muy igualados, que al final unos detalles u otros están desequilibrando el partido. Pero así es el fútbol sala. Y Javi, fíjate lo que son las cosas, se gana y probablemente en el peor partido que se ha hecho y no se escuchan tantas críticas. Bueno, es curioso, ¿eh? Claro, claro, o sea, al final mandan los resultados, lo que dice Enrique, puedes jugar mejor o peor, pero al final lo que la gente quiere es que el equipo gane. Que el equipo gane. Claro, eso es a lo que decimos aquí toda la semana, que la gente lo que quiere es que el equipo gane. Claro. Y ya está, así que así, la gente quiere ver ganar su equipo, y punto. Pasa que es verdad que la gente se ve un poco más parada porque es verdad que el partido del sábado es que estuvo, no te despertaba nada, el partido muy parado, no había... Yo creo que muchas veces hay que transmitir también desde el campo a la afición, y tú lo viste, ¿no? Incluso Enrique lo notaría. Había muchos momentos en que la gente estaba muy silenciosa y es porque el partido es que no daba para más, no daba más. Enrique, ¿tú te parece? Yo creo que la postura de Valdepeñas también que... Sí, ya lo hemos dicho, estaba claro. Estaba más por defender y jugar por un balón. Entonces el partido se queda un poquito más parado, más táctico. Aparte que la gente ya está agotada de hoja en Valdepeñas. O Valdepeñas, me da igual que sea en casa o fuera. La gente está ya súper saturada.
del encuentro este está saturado. Hasta que del subiera, clásico, ¿no? Yo, y te lo digo yo que vamos, que me encanta el fútbol sala, que estoy, que voy a todos los lados. Pero yo estoy ya deja en Bar de Peña. Pero si te dieran este sábado otro igual también, ¿verdad? No. ¿No? ¿Ya no? ¿Ya no quieres? No, no quiero ya más en Valdepeña. Y si nos toca en playoff. Porque no nos toca en playoff. Que no nos toca en playoff. Yo no quiero más en Valdepeña. Oye, hay posibilidades de que se pueda dar un playoff a Valdepeña. Hombre, y tanto que hay posibilidades. Ahora mismo va quinto Valdepeña, nosotros séptimo. Como suba yo un poquillo y nosotros otro poquillo, el tercero contra el sexto. Ahora vamos a ver. Yo no quiero bajar en Valdepeña. Enrique, ¿qué te parece a ti este clásico no, ya, prácticamente? Es verdad que desgasta un poquito de jugar tanto contra sí, pero si nos toca jugar contra ellos en los playoffs. Que a nosotros también nos desgasta afuera, claro, ¿eh? Vosotros desgastáis, pero que nosotros fuera también nos desgastamos. Pero yo pasé eso en Brasil también un año que jugamos todos los playoffs contra un equipo y no era rival. Y no al era final rival. Se tornamos rival por eso, de tanto jugar contra y pelear. ¿Es eso? Javi, ¿tú estás también casado de Valdepeña o no? Nah, un saludo para la gente de Valdepeña que nos ve habitualmente. Sí, es verdad que un saludo para ellos. El otro día son muchos, ¿eh? Me lo decían fuera, que nos ve mucha gente de allí. Bueno, como dice Dani, ver el mismo equipo, pero a mí me gustan este tipo de partidos. Como yo digo, como Gustavo, me gusta el rock and roll. Estos partidos dan rock and roll, ¿no? Pero bueno, ya está, lo que tenga que venir vendrá. Y si en playoff no viene Valdepeña, que puede ser, pues bueno, bienvenido no, sea. Oye, yo lo firmo también, que venga Valdepeña, me gustaría, Bueno, lo primero meternos, que todo pasa por estos dos pedazos de partidos que hay delante, mañana Cartagena, el sábado Palma. Bueno, vamos rápidamente con César, a la finalización del partido estuvimos con él, gol salvador de César, así estaba el jugador cordobés del Jaén Paraíso Interior, tras haber conseguido el tanto de la victoria. Ah, vale. César, que digo que vaya pasado, ¿no? El marcar en el último segundo, ¿qué se siente? Cuéntame. Jaén nunca se rinde, ¿no? Pues la verdad que una euforia grandísima, la verdad que no lo merecíamos después de esos partidos de Copa y Copa del Rey, que hemos estado ahí, quizás en el último momento se ha ido para su lado, pues esta vez se ha ido para el nuestro, y así con muchas ganas de seguir en playoff, que ya no hemos podido meter y quedarnos ahí. Ya era hora, ¿no? Ya era hora de ganar la Valdepeña, digo, ¿no? Sí, sí, la verdad que este año lo hemos sufrido bastante, ¿no? Ya es la cuarta vez que nos enfrentamos y bueno, esperamos que sea definitiva, aunque todavía nos quedan los playoffs, que esperamos que nos metamos. Ha sido muy complicado el partido, ¿verdad, César? Cuéntame. Sí, bueno, al final contra Valdepeña ya sabemos lo que hay, ¿no? Ya esto se está convirtiendo en un clásico, un partido muy igualado, ¿no? Que se define por los pequeños detalles y ahí hemos estado en el último momento, ¿no? Y hemos estado y ha caído por nuestro lado. ¿Qué es lo que ha hecho? Después de marcar el gol, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Quién se lo ha dedicado o en quién has pensado? En todo el mundo, la verdad. He pensado primero en quitarme la camiseta, después he visto que tenía amarilla, me he ido por mi familia, por el equipo, me he ido con todo el mundo, la verdad. Buen detalle de César, ¿eh? Que tenía amarilla, se acuerda y dice, no, quieto, quieto, que ya sabemos que ya tenemos complicaciones con lo del tema de la amarilla y la roja últimamente. Además, un detalle, hubo una entrada en el primer tiempo que fue, ¿sí?, parecida a la de César, no igual que la de César. Mención aparte el tema de los árbitros, pero esa entrada, esa sí que fue de tarjeta roja porque es que va por atrás y el balón lo tiene delante. Y es verdad que yo estoy sentado detrás de los banquillos y es verdad que se lo explica Dani, se lo explica. Es la misma jugada que la de César, yo diría que incluso peor, ¿no? ¿Me está hablando de la de Alan? La de Alan. La de Alan que se va en cara uno. Vale. La de Alan. Esa acción termina con tarjeta amarilla para Mauricio. Por protestar. Y Alan, miremos en Enrique. Y Alan se va al banquillo. Claro. Alan tenía amarilla. Y en ese momento, Alan se salva. Los árbitros, otra vez, lo tengo que decir, mira que no me habló de los árbitros casi en toda la liga, porque ya sabéis que no me gusta. Ya sabéis que a mí me gusta centrarnos en lo deportivo. Pero lo de Rivera y el otro día, de verdad, los árbitros, madre mía de mi vida. Que el nivel está bajito, ¿eh? El nivel está bajito. Muchos errores de apreciación, principalmente. No, y luego compensa. De apreciación, de estar fuera de bandas para unos, para otros. Se equivocan es que muchísimo. Para mí la jugada, perdona Dani, para mí la jugada más que creo que es la peor de todas las que es cuando no pita la mano, que es clarísima. La bueno, mano. Esa es otra. Pero luego compensa, porque iba con cinco faltas, ¿verdad? Cuando se da cuenta, luego compensa con la jugada que mete Carlito, que la del área. Que bueno, esa falta tampoco hubiera sido nada del otro mundo. Sí, pero la mano es de libro. Ese es el problema, Javi, que es lo que tú dices. Luego, y estamos hablando, luego compensa, son perdona, doblemente perdona, Dani, malos. Solo un segundo. Y estamos hablando para los dos equipos, los dos. Que no hablamos solamente para Jaén. A Valdepeña le perjudican con lo de la tarjeta de Alan. Y la mano, por ejemplo, le perjudica a Jaén. Dani. No, como iba diciendo, que es verdad, que es lo que dice Javi, que tienen un error y luego quizás se dan cuenta del error y compensan. Pero que a mí eso no me sirve, es que son malos por un lado y malos por el otro. Se han equivocado aquí, no por compensar. Estás teniendo dos errores.
O sea, quieras compensar un error con otro error, otra cosa que no es. Entonces, yo pero creo forma, que el nivel está bastante. Lo peor de los árbitros del sábado no es que se coman una mano, es lo decía Enrique, es como permitieron que Valdepeñas parara el partido constantemente. Sí, hubo un momento que, si os fijáis, empieza el árbitro a pitarle en el saque de banda incluso antes de coger el balón. Ahí, el reverte un saque de banda. Exacto, porque ya hay uno de los dos árbitros que dice hasta aquí hemos llegado. Pero es verdad que no pararon durante el partido de parar la jugada de Valdepeñas y decirle, ¿sabes? Muchas veces los árbitros tienen que mostrar la dinámica de vamos a jugar y dejarlo de historias, ¿no? Sí, y ya está, básicamente eso. Pero ¿a ti qué te pareció, Enrique? Es normal hacer eso cuando se está jugando así, de tardar un poco para quitar un poco de la presión del partido. Y creo que ellos vinieron con esa propuesta de juego, pero a mí no me gusta mucho hacer eso, pero si ellos hacen, tanto que el árbitro reverte un saque de banda que ellos tardan mucho para sacar. Bueno, vamos a ver mensajes, ¿eh? Vamos con una primera tanda de mensajes, a ver cómo va la cosa ahora mismo. Nos dicen, Alejandro Díaz, le pega con la derecha, dice. Juan Carlos Canto, dice, buenas tardes para todos, Enrique, vaya golazo, a ver si meten más goles con el Jaén, gracias. Dice Alba Cobo, menudo golazo, qué grande eres. Luis, si juegas con jugadores físicamente tocados por lesiones, casi toda la liga apostando por lo mismo, no se le puede pedir más. Dice Daniel Tripa, esa pregunta se la vamos a hacer después, Daniel. ¿Vale? Dentro de un ratito se la hacemos al bueno de Enrique. Alba Cobo, ve preparando la respuesta. Sí. Alba Cobo dice, tenemos la maldición de los del vino. Dice Juan Carlos García, hola desde Valdepeñas. Un saludo para ti, claro que sí. Dice Luis, hay que felicitar a la afición de Valdepeñas porque son incansables animando. La verdad es que sí, ¿eh? Así ¿Dani? Es. Sí, 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 desde luego. Lógicamente vinieron menos porque no se les facilita la misma entrada. Que en una copa, lógicamente, vinieron menos gente, pero yo junto a la nuestra, vamos, es que no cabe duda que son las dos mejores aficiones de tu España. Una pregunta, Dani, sí. Que tú sabes, ¿la venta online de entrada está en todos los partidos o si solamente en esta donde no se ha puesto online? Pues mira, suele estar siempre abierta en todos los partidos, pero como por me parece que por seguridad hay un número determinado de entradas que le pueden facilitar a la afición rival, si la dejan abierta la venta de entrada online, lo que se te puede llenar 800, 1000, 1200 de Valdepeña. Y por temas de seguridad, tuvieron que cerrar esa venta online para que tuvieran el número que les correspondía. O sea, Valdepeña se puso en contacto con Jaén, ciento y pico, no sé las que le correspondían, y entonces se hizo de esa manera, porque si no podía haber problemas, que ya viste en las copas, la seguridad allí todo lleno de policía y todo, que es lo que comentaba. Sí, pero al final tuvimos 2000 personas, había los huecos, había muchos huecos en los fondos, ¿eh? Yo esperaba que este partido iba a ser y faltó sí, mucha sí, gente. Sí, claro, había mucha gente por el tema de la entrada más floja de muchas comuniones, muchos, en fin, muchos eventos fuera de. Pues yo, por ejemplo, no pude asistir y tuve que ver luego el partido repetido pues, por un evento de este tipo. Entonces, ese fue también el problema, pero claro, por eso no lo hicieron la venta online, porque si ahora se te pone la mitad de gente de uno, la mitad de gente de otro, tienen que llamar más policía, más seguridad, y entonces por tema de seguridad no. Dice Juan Carlos García, Valdepeñas nunca se rinde. Ortus, Enrique, ¿te ves con opciones de repetir en alguna convocatoria de tu selección? ¿Cómo? No, voy más despacio. Disculpa, es culpa mía. Dice, Enrique, ¿te ves con opciones de repetir en alguna convocatoria de tu selección? Yo tengo ganas de volver a la selección, pero eso depende de lo que hago aquí en mi equipo. Pero ahora creo que convocatoria solo en septiembre, octubre. Pero ¿amistoso? Yo no sé, porque ahora para... Não sei por que não tem convocatória, quero que empiece já as eliminatórias. Pero aqui em Europa, pero na América é diferente, as eliminatórias não são igual aqui. Aqui se joga as eliminatórias durante muitos meses. Em Brasil, em América, é uma semana, 10 dias. Uma semana? Sim. Creio que quizá tenha amistoso. Não, porque tem pouca convocatória. Ah, ¿sabes? Bueno, claro, para vosotros, claro, efectivamente. Y la selección tiene que se quedar buscando amistoso para jugar claro, por fuera, ¿sabes? Claro, eso sí es verdad. Es diferente. ¿Quién es el seleccionador? Marquinhos Xavier. ¿Marquinhos Xavier? ¿Lo va a dudar? ¿Marquinhos si lo ve? ¿Lo va a dudar? Pero Brasil tiene buenísimos porteros también. Que están ahí, Guita, Roncalio, Leo. Sí, pero en el Jaén juega un gran portero brasileño también, ¿eh? Oh. Las cosas como son. Hay que decirlo. Luis dice, la jugada de Alan que no le saca
la amarilla marcó el partido. Alejandro Díaz, esa jugada es tan confusa que ni los árbitros sabían qué hacer. Le saca la amarilla a Mauricio por la supuesta falta y después César le dice al tercer árbitro que es quien la hace y se la cambian. Buena apreciación, Alejandro. Eso es lo último, no lo había visto. Rafael Santiago Ortiz, tenemos una plantilla corta que hace que jugadores... Bueno, corta, al fin y al cabo son 14. No puedes tener más, claro, tenemos sí. 15. Que hace jugadores que vayan al límite. El mejor ejemplo de las plantillas cortas es Xhota y no es muy prometedor. David Almentero dice, vinieron menos e hicieron más ruido. Ya nos dice Tony Aguilar, ¿cómo afrontas el partido de mañana? Bueno, eso lo vemos ahora, ¿eh? Lo vemos dentro de un momentito, cómo afrontan precisamente el partido, porque yo lo que quiero es que nos analice Enrique ese latigazo. Que lo vea y que nos lo cuente lo que pensó y lo que vio. Vamos a verlo. Ese golazo... Con la izquierda. Wow. No, con la derecha, con la derecha. Está volteando con la derecha. La verdad. Digo yo que wow. La había visto. Tremendo, Enrique. Suerte, ¿no? ¿Suerte? ¿Cómo no. lo ves? Yo creo que de tanto que tiro, una tiene que, entrar. Eso se lo dije yo al final del partido. Yo tiré 80 en este año. Las otras, yo estaba con la zapatilla al revés. Te estaba costando, ¿eh? Te estaba costando sí. alojar en el fondo de las mallas, pero cuando ha dicho de ir para adentro, mira. Ese es el ángulo. Uah, qué sí, es lo que hablamos. Si el otro día en Copa del Rey le sale de las 6, me parece que tiraste, o 7, todo que se iban al lado del palo, le salen 2 así, pues está hablando de otro resultado. Y eso, pues, ¿qué? Pues a ver. Porque le pega y ahí le sale y el otro, pues no le sale. Y tira menos de lo que debería. En los otros partidos también, en la Copa de España, yo creo que jugué 3-4 minutos y tiro 2 y Edu para los 2. Una casi igual a esa. Una casi igual que Edu para. Esa entre, es verdad que Mitchell también despista un poco ahí. Vale, da igual, que zarpazo a la cuadra. Aunque que parece visto. Que va a tocar el balón y no. No, yo no pensaba toca. Que la había tocado un poco, pero es verdad que yo no. Yo también la toca, creía ¿no? que la había tocado, sí. La toca. Yo creía que la había tocado. Yo creo que podía hacer más, Edu. Sí. Imposible, ¿eh? Un auténtico golazo, sin duda. Complicado. El que marca Enrique. Es una de las especialidades de la casa, ¿no, Enrique? Sí, sí. ¿Eh? Es una cosa que yo entreno. Hace tiempo ya eso de jugar con los pies, de tirar. Eso te iba a preguntar, ¿lo entrena eso, el disparo sí, en el entrenamiento? Sí. ¿Sí? Por las veces después del entrenamiento, cuando acaba, yo cojo 4 o 5 balones y tiro algunos. Ah, qué bien. Espectacular ese lanzamiento. Era, ya digo, una de las marcas de la casa y una de las cosas que hicieron recalar a Enrique en el Jaén Paraíso Interior, ¿verdad? Tú lo sabes perfectamente, ¿no? Ese juego de pies fue lo que terminó de decidir, en este caso, tu fichaje por el Jaén, ¿no? Sí, sí. Jaén buscaba un portero que tenía esa característica, esa calidad de jugar con los pies. Y yo creo que estamos, yo intento ayudar no solo para meter, pero para generar una situación de superioridad en el ataque también. Uh-huh. Efectivamente, y lo está haciendo muchísimo, ¿no? Hundiendo a la defensa. Dani, Javi. No, sí, como ha dicho, para mí es el mejor portero con juego de pies que hemos tenido aquí en Jaén. Uh-huh. Para mí, ha habido buenos porteros, Dida jugaba bien con el pie, pero para mí Enrique juega un rato más que Dida con el pie. Vale. Y hombre, eso quieras que no, en un momento puntual no tienes que sacar al portero jugador y ya simplemente se adelanta, a lo mejor el rival no se lo espere y puedes crear ocasiones de gol. Y la verdad que para mí es una característica del portero que a mí me gusta bastante. Sí, además, yo lo he dicho antes, yo creo que él se incorpora mucho, pero a veces tira menos de lo que debería. A veces que él se queda con el balón y le dejan. Es verdad que ya cada vez lo están viendo un poco más los otros equipos, lo van conociendo, pero hay veces que se queda con todo el pasillo para él, ¿no? Que muchas veces la gente, coño, tira, y él se queda ahí como buscando el juego más de 5 que el disparo, ¿no? Es que por las veces yo estoy mirando también quién está en la pista para intentar generar una situación de superioridad. Claro, de superioridad, claro. Por otro lado. Y no solo tirar también. Claro, vas cambiando, sí, va una alternativa en este caso. Bueno, mañana, nuevo partido, 8 de la tarde, si no me equivoco, efectivamente ante Cartagena. Eran 3 finales, la primera, la del sábado, se sacó. Falta Cartagena y falta Palma. Le preguntamos primero a Enrique, ¿cómo está afrontando y cómo está ahora mismo el equipo de cara al partido de mañana? No, estamos bien. Tenemos que puntuar. Eso es lo que queremos para seguir buscando la clasificación para los playoffs. Entonces creo que un punto o 3 a mañana para nosotros está muy bien. ¿Un punto está bien?
Yo creo que sí. ¿Vale? Mejor que Genaro, pero nosotros sabemos que nosotros sabemos que jugar en Cartagena es dificilísimo. Entonces, tenemos que mantener esa secuencia de no perder partido. Yo creo que un punto a mañana nos deja en una situación de sumar más tres sábado o ni otro y asegurar la clasificación. A ver, Dani, Javi, ¿cómo veis el partido de mañana? ¿Abro debate? Un partido complicado, ¿no, Daniel? Sí, la verdad que es difícil. Vamos, y aquella la pista de Cartagena, es bastante difícil. Además, va segundo clasificado, que eso no es de casualidad. Viene de ganarle al Pozo en su casa. Nada que vienen con un... Nosotros venimos motivados por ganarle a nuestro rival, por así decirlo, a Valdepeñas, pero a ellos, que sí es verdad que es un derbi regional, pues vienen con la moral por las nubes. Y, hombre, lo tienen complicado, pero todavía tienen opciones de como el Barça, por lo que sea, se deje un pelín ya van estas tres jornadas. Pues, es que juegan contra ellos en casa, ¿eh? Es que tienen el último enfrentamiento Cartagena-Barça. Claro, entonces, como si despisten un partido el Barça y en el último llegue Cartagena y te ganes, que se queda primero de la Liga Regular Cartagena. Entonces, ellos están también jugándose cosas importantes. Y yo creo que va a ser un partido bastante, bastante vistoso y bastante entretenido, espero. La cuestión es... ¿Qué Jaén vamos a tener también? ¿El del partido de la Copa que se jugó allí o el de la Liga aquí en casa? Javi. Yo creo que son partidos diferentes, ¿no? Distintos. Distintos, totalmente distintos. Yo creo que a ellos también le irá un poco también el plus de acordarse de la eliminación de la Copa, ¿no? Un poco de revancha también. Pero como lo decía Dani, es una pista muy complicada porque ellos están jugándose, incluso puede llegar al primer puesto, pero sobre todo no pueden dejar de sumar puntos en casa cuando vemos tan cerca el segundo, tercero y cuarto. Es que están separados por dos o tres puntos. Lo mismo está segundo que puedes caer a cuarto. Pero bueno, vamos a confiar en lo que hemos dicho antes, en que el equipo, este resultado le dé un poco de moral, porque lo veníamos comentando, que el equipo estaba un poco cansado emocionalmente también, con tanta mala suerte, Córdoba, tal. Esperemos que este resultado llene un poco de las cabezas de los jugadores de alegría, como digo yo, y de poder sumar en Cartagena sería importante. Yo creo que, lo hablaba con Dani el otro día, las cuentas no sé si serán 3 o 4 puntos más, pero con 3 lo mismo no nos va a valer, no. Lo mismo hace falta 4, ¿no? Sí. Entonces lo ha dicho Enrique, si sumamos un punto en Cartagena, pues sería un resultado excelente, todo lo que sea puntuar en Cartagena, porque con el partido con Palma te podría dar el pase definitivo. Pero es que el partido de Burela es que no me gusta un pelo, el último. Dejarlo para el último partido no me gusta, pero bueno. También depende de qué Burela te encuentres. Si te encuentras un Burela guerrero aquí, que ha intentado lavar un poco la cara o la imagen que ha dado todo el año, que es verdad que ha sacado 7-8 puntos de los últimos 15, o te encuentras un Burela en la última jornada que algunos tienen la maleta para irse a la playa. Ya. Depende. Vamos a ver. Depende del Burela que te encuentres allí, pues... Lo habéis dicho vosotros, la puntuación 4 de 6... Es lo que se necesita, si te pones a ver los, o 3 de 6. Si te ves los enfrentamientos, es que hay tantos enfrentamientos. Es que yo no contaba con que Rivera en Zaragoza iba a puntuar esta semana. Eso ha cortado un poco ahí. Pero puede ser que necesitemos 4 puntos. De 6, no, de 9. De 9, perdón. Perdón, de 9. 4 puntos de 9 pueden ser con 4, yo creo que sí, ¿no? Matemáticamente yo creo que ¿habéis hecho cuentas en el vestuario de cuánto puede sí, ser? Sí, sí. Yo creo que con 3 no clasificamos. ¿Que no? ¿Con 3? Sí. Con 3 no. Ah, con 3 no. No, no, con 3. Lo que pasa es que también me parece que hay por ahí un Industrias Pozo, puede ser. O sea que al final los goles goles particulares van a contar mucho. Nosotros solamente lo tenemos ganado con Rivera, hay que recordarlo, pero lo tenemos perdido, bueno, empatado con Pozo, que va a estar en la pelea, porque Pozo tiene un calendario complicado también. El miedo del Pozo. Santa Coloma lo tenemos empatado y la diferencia de goles no la ganan ellos ahora mismo. Entonces, es que los goles a veras particulares pueden contar mucho para si vale el cuarto punto o no de los 9. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando, para mí, de la segunda mejor plantilla de toda la primera división, Cartagena. Ese es el rival mañana, ¿eh? Nada más y nada menos. Sí, y luego Palma. Difícil, pero ahí está la cosa, ¿eh? Hay que jugarlo, evidentemente, y vamos a ver si es capaz el equipo de sacar mínimo 4 de los próximos 9 puntos en litigio. Rápidamente, cambiamos de tercio, volvemos al partido del sábado, muy rápido. La afición del Jaén Paraíso Interior. Probablemente una de las entradas más bajas de la temporada. Y sin probablemente. ¿Seguro? Yo creo que sí, 4.500 creo que leí, pero... Y menos. O menos, ¿no? Sí. Yo vi mucho hueco, había mucho ruido, había buen ambiente, como siempre, pero bastante hueco, sobre todo en los fondos. Yo ya digo que no pude ir por motivos personales, pero vamos, he visto el partido y vamos, y me lo han comentado compañeros de la Peña y demás, que 3.000 y mucho, pero que no, que a 4.000 no se llegaba y quizás sea la entrada más floja que ha habido en toda la temporada. ¿Y a qué crees que se debe? Pues se debe a muchos eventos que hay, en plan comuniones, en plan... Buen tiempo también, la gente se baja a los campos ya, hacía calor. Y aunque vosotros digáis que no, saturación de partido. ¿También? Sí.
Sí. Porque puede, la gente ya está cansada de Valdepeña. Sí, 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 sí. Eso te lo garantizo yo. No, ya me... ¿Qué un tanto socio, por, ¿qué un si tan... son socio? Bueno, ¿y qué? Bueno, pues si son socios tienen su abono pagado. Yo soy socio sí. Y a lo mejor hubiera movido cielo y tierra por otro partido por ir a verlo. Y sin embargo yo tenía el evento y me quedé en el evento. Ah, bueno, que porque tenía. Tú tenías a lo mejor un evento pues particular. A lo mejor si no es con Valdepeña le digo a mi padre que oye, que yo a tal hora me escapo, me cambio y me voy a ver el partido. Pero no me fui a ver el partido porque estaba ya harto de alojar en Valdepeña. Yo creo que también así hacía, de claro. Hacía, y estoy hablando de mí, de mi caso. Hacía muchísimo calor. Acordaros que ese sábado hacía mucho calor, el viernes y sábado hizo mucho calor. La gente ya se baja a los campos, hace buen tiempo, ya... La gente ya no es como cuando llega el invierno, que tienen menos cosas que hacer. Yo creo que se junta un poco todo, y al final, pues bueno, tampoco es que fuera una mala entrada, pero bueno, yo esperaba, la verdad, mucha más gente de la que hubo. También la entrada, por ejemplo, no la entrada, sino la hora, en este caso, las 8:30 de la tarde, el sábado un poquito claro, más tarde de lo habitual. La hora, ¿eh? Es verdad, ese apunte es importante. Eso también es verdad. Ahí está el niño de los sobrinos, creo, de Dani Martín. De Dani Martín. Son los sobrinos, ¿no? Sí. ¿Enrique? Los otros. Sí. Estamos viendo imágenes. José. Que hubo gente, ¿eh? Que hubo gente. Sí, hombre, claro. Y ahí está Enrique. Enrique, que fue el jugador más reclamado por la afición en esa despedida, en esa vuelta que hacéis siempre. Tardaste por lo menos media hora en dar la vuelta, ¿verdad, Enrique? Más o menos. ¿Verdad que sí? Yo lo estuve, te estuve esperando. Sí, sí. Unos 40 minutos. 30, 40 minutos. No. Saludaste absolutamente a todo el mundo. Todo el mundo con la foto. Era tu día, ¿eh, amigo? La verdad que el partido yo no paro casi nada, pero no, la primera jugada, la primera jugada que paras. Sí, 2-3 balones, pero la primera boca, Jarro, la primera gol. Sí, sí, la primera gol. Bueno, la vaselina también, ¿eh? Sí. Esa vaselina que sacas. Y el gol, porque ya eres más. Que cuenta más el gol. Según. El gol que mete. Y ya el gol, yo creo que sobre todo por el gol. La gente te lo decía, ¿verdad? Lo del gol te lo reconocía, ¿eh? Sí. ¿Eh? Eso también satisface, ¿no? Al futbolista, ¿no? El poder fusionarse con la afición. Y los niños ahí que te miran ahí, tiene como un espejo. Entonces, eso ahí es y empieza a calar en la afición, empieza a ser un jugador que la gente, eso iba a decir, la afición quiere. Que si ya se sentía querido aquí en Jaén. ¿Yo? Sí. Mucho. No solo yo, como mi mujer también le gusta mucho ahí. ¿Y entonces la renovación para cuándo? Bueno, espera. No contestes todavía. No. Espérate, vamos a esperar un poquito. Vamos a ver. Eso de... Porque hay por ahí uno en el chat que está poniendo hashtag Enrique Renovación ya. Y es lo único que comenta continuamente y que se llama Iván Ochando. Un saludo para nuestro amigo Iván. Bueno, vemos también a Carlito. En definitiva, eso se hace siempre, ¿verdad? Después de todos los partidos, ¿verdad? Sí, la ronda sí. de los jugadores por todo el Palacio de Deportes Oliva Arena. Ahí bueno, el bueno de Cañada. El bueno de Cañada. ¿Eh? Un saludo para él, si nos ve. Michu, ¿qué ganas tenemos de volver a tenerlo? Hablando, ¿para cuándo? Estuve hablando con él al final del partido y me dijo que ya podría, incluso para el próximo partido, pues va a probar a jugar, ¿eh? Si lo convoca. Sí, sí, sí. Eso me dijo al final del partido. Ya no sé yo si Enrique tendrá otra información. Ayer entrenó con nosotros. Uh-huh. Ayer ya entrenó, ¿no? Quizá mañana o sábado. A mí me extrañaría mucho que fuera mañana a Cartagena. Sería un buen refuerzo, ¿eh? Para esos playoffs por el título, claro que sí. Me comentaba lo mala suerte de la temporada que ha tenido. Sí. Dice Javi, es que sí. La temporada ha sido, vamos, de mala suerte en mala suerte, igual. Es que cada vez que vuelve... Bueno, pues ahí tenemos a la afición del Jaén Paraíso Interior. No fue la más numerosa de la temporada, pero también estuvo ahí presente, claro que sí, animando, arropando a los suyos. Ahí está Felipe. ¿Eh? Un abrazo también para él, que nos ve habitualmente, claro que sí. Un saludo para el bueno de Felipe. Bueno, volvemos. Ahora vamos con las preguntas que nos dejan en el chat. Pero como siempre les decimos, señores, si quieren apoyar Jaén en juego, sí, y si les gusta Futsal Manía y quieren que sigamos con Futsal Manía en lo que queda de temporada y, por supuesto, la próxima temporada, pues ustedes tienen una forma de colaborar muy sencilla, muy fácil. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal de Jaén en juego, elevamos los suscriptores y también a ese pulgar que hay hacia arriba, ¿verdad?, debajo de la pantalla, pulgar hacia arriba, le dan al like, le dan al me gusta y así lo extendemos muchísimo más Futsal Manía y evidentemente eso nos ayuda mucho. Pulgar hacia arriba, no se olviden, por favor, de darle a ese like. Vamos con más cosas. Enrique, tú ya lo apuntabas anteriormente. Lo único que se habla es Enrique Renovación, Enrique que se quede varios años, ¿verdad, Dani? Lo está pidiendo la afición. Sí, sí. Además, por eso he preguntado que si ya se sentía querido, dice que sí, que aparte también su mujer y demás, porque para nosotros es un portero, vamos, aparte de las cualidades que tiene como portero, ya estáis viendo cómo es como persona. Una persona sencilla, que charla con cualquiera,
que no tiene problema en pararse a hablar contigo, en fin. Y aquí se le tiene mucho cariño y entonces pues por eso le preguntaba que si se sentía querido por el tema de que a ver si va a renovar o no va a renovar con el Stade en París Interior, porque creo que es el momento de renovarlo. ¿Pero dais? Ojo. ¿Tenéis dudas de que va a renovar? Si a él no le llega una oferta buena y se quiera ir, él va a seguir el año que viene aquí. Sí, vamos. Pues eso es lo que estamos hablando. Claro. Que lógicamente tú has visto el año que ha hecho, ¿no? Claro, no hay ninguna duda de que el club va a querer contar como, con él. Como Nicolás dijo que iba a subir los carnets 30 euros por mí, de los niños. Pues eso de los 30 euros de los carnets de los niños, que lo empleen que este hombre, pues, acorde al año que ha hecho. Dí que sí, ahí ya va, Nicolás. También la renovación puede utilizar mi imagen para renovar a Enrique, que no hay problema. Pero que hay el momento de hacerlo, antes de que llegue otro. Acaba de lanzar el guante el señor Daniel Hidalgo. Eso de los 30 euros ha calado, te lo digo yo. Sí, además he visto por ahí que me han escrito algunos tuits. Digo, mire, Nicolás, ya puedes poner alguno más en el cartel, que estos están de acuerdo. Ya está, o sea, es verdad, yo se lo di como idea, yo creo que no es mala idea. Dijo, pues no, te voy a coger la idea, pues ahora que me coja la idea de renovarlo también. Que no coja nada más que a las que a él le guste. ¡Ojo! Esta también es buena. ¿Cómo está la cosa? lo primero de todo, ¿cuántos años tenías de contrato con el Jaén Paraíso Interior? Uno. No hay una renovación automática, no hay uno más uno. Sí, por parte del club. Por parte del club. Es decir, que decide en este caso, en principio decidiría el club. Sí. La pregunta es, ¿Enrique se quiere quedar? Sí. Yo ya dije eso por la otra vez que vine sí, aquí. Sí, pero estamos ahora, la otra vez ya lo cuenta. Pero yo no cambié mi palabra, yo sigo igual. Yo quiero me quedar, yo estoy contento aquí. No solo yo, como dice mi mujer, mi hija, la ciudad, la gente, la afición, todo. Creo que el club, la estructura, son muchas cosas que envuelven. La afición quiere, Enrique quiere. De todas formas, José, no hay nada más que decir, ¿no? Lo que no se debe tocar. Si hay algo que hay que destacar este año y no tocarlo para el año que viene, yo creo que son las porterías, ¿no? La portería. Oh, totalmente. Está clarísimo. Lo escucha en la afición, ¿no? Si lo único que hay que mantener seguro al 100%, tanto a Enrique como a Alex, si se queda al final. Yo solo tengo claro, la portería, ni tocarla. Que cuando hay ese nivel es bueno para ellos, porque Alex, al tener nivel, sube más el nivel. Al ver a Alex que sube el nivel, lo vuelve a subir a Alex. Y entonces, si tiene dos porteros de garantía, dos buenos porteros, lo que es que entre ellos, esa rivalidad que tiene que haber dentro del equipo, van poco a poco ahí subiendo su nivel. Y estáis olvidando de uno, que se llama Manu Aguayo, tercero. Ah, bueno, ¿Cómo viene apretando Manu Aguayo? Enrique, que tú trabajas con él también de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Oh, buenísimo portero, de verdad. Es joven. Está aprendiendo mucho, pero ya tiene un nivel de poder jugar en una primera división, seguro. Bueno, pero ahora que no suba a segunda, que es lo que tiene que hacer. Ojalá que suba. Ahora que se ponga, que por se la ponga temporada como si que está por ahí, que no suba a segunda. Ojalá. Bueno, pues ahí tenéis, ya tenéis la palabra en este caso de Enrique, aquí, en directo, en Futsalmanía. Él quiere quedarse en el Jaén Paraíso Interior. Siguiente pregunta, Enrique. ¿Otra? A ver si era la bomba lo de Enrique. Yo tengo que ir. ¿Quién será la bomba? Yo tengo entrenamiento ahora. Ya te tienes que ir, ¿no? Ya te tienes que ir. Sí. Enrique, actualmente, y siempre como se lo decimos a todos los jugadores del Jaén Paraíso Interior que pasan por aquí, total sinceridad. ¿Actualmente tienes ofertas para el año que viene? Yo no sé. Yo tengo mi representante aquí en Brasil. Hace 15 días que no hablo con él, pero antes de eso no tengo nada de propuesta. No había nada. No. No había nada. No, de momento no. O sea que más posibilidades de que renueve. Sí. Por eso hay que estar rápido. Si no había nada hace 15 días, ahí tiene que estar Nicolás ya. Porque el año sabemos todos que el club lo va a renovar. No hay que ser muy linces, pero claro, luego vienen los equipos el año que viene y nos pasa otro caso a Antonio. Pues que no pase otro caso, Antonio. Pero si es verdad, perdona Dani, que en diciembre sí tenías tu oferta, ¿verdad? Sí, en diciembre sí. Para lo dijo también Javi. Uh-huh. Y la rechazaste. Lo dice así de claro. Ustedes lo han visto con asentando. La y, rechazó. Y que sepa la gente que oferta es importante, ¿eh? Que le vino de un club importante y él la rechazó para quedarse en Jaén. Nada más y nada menos. Uh-huh.
Pues sería una buena noticia que se quedara tanto con Enrique como Alex. Ojalá se pueda quedar parece Alex. Parece que lo de Alex va por buen camino también. ¿Eh? ¿También va por buen camino? Por lo que yo he escuchado, parece que va por buen camino. ¿Eh? ¿Tu información? Hace unos meses todos sabemos que Alex quería salir por temas familiares sí. Y demás, porque echaba mucho de menos a su familia, pero desde hace mes y pico, dos meses, quizás se está replanteando de que le gustaría seguir, no sé el tiempo, pero que le gustaría seguir... Seguí aquí en Jaén, vamos, que ha cambiado totalmente su idea de hace 4 o 5 meses a hace un par de ellos. Ha cambiado totalmente la idea que tenía. Ya no sé por el motivo que será, si se ha visto con más fortaleza o puede visitarlo más aquí la familia o le da más facilidad al club para que vaya a visitarla. No sé por el motivo, pero ha cambiado la mentalidad que tenía, ha cambiado. Venga, y ahora vamos a meter un poquito los dedos. Al final se ha sentado como titular, ¿eh? En ese debate que hablábamos de la portería que se estaba rotando y tal, ahora mismo el que está jugando más es Enrique. Yo también creo que depende de los partidos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, lo hablábamos antes fuera de micro, yo creo que en Cartagena quizás que el equipo tiene que defender más, menos... Yo creo que Dani lo utiliza un poco dependiendo del tipo de rival que tiene y el tipo de juego que quiere hacer, pero uh-huh. Sí es verdad que se sí, está... es cierto. Eso yo creo que ya lo dijo Dani aquí en el programa, ¿no? Que quizás cada portero tiene un estilo diferente. A mí particularmente... No es que me guste más o menos que Alex, pero le da más vistosidad y más salida al equipo. Ya estamos viendo que muchas veces esa salida que tenemos de cuatro es muy espesa del equipo. Pero cuando Enrique se incorpora como quinto jugador, el equipo es verdad que gana un poco más en dinamismo a la hora de atacar a la portería. Es un de la defensa contraria. Y a la gente yo creo que también le gusta eso, ¿no? Verlo incorporarse y él como quinto jugador. Yo creo que ahí el equipo gana un poco más a la hora de ser ofensivo. También es verdad que Alex ha estado 15 días lesionado, porque yo pienso que en Rivero hubiera jugado Alex, en vez de Enrique. Puede ser. Pienso que hubiera jugado en Rivera Alex. Entonces, pero le ha venido la lesión, pues por eso, entre que ha estado lesionado y que Enrique está a un muy buen nivel, pues por eso ha tenido esos 3-4 partidos continuos de jugar a él. Pero creo que ha sido por eso, porque ha estado un par de semanas sin entrenar y demás, y entonces para que coja otra vez un poquito el ritmo, por eso ha estado jugando más tiempo Enrique. Vamos a ir con las preguntas en un momento. Por cierto, también lo hemos comentado anteriormente, jugadores que están jugando mermado en cierta manera, o haciendo un gran esfuerzo. Uno de ellos es precisamente Jesús Aicardo, que lo tenemos ahí con el vendaje aparatoso, con esa dolencia en la rodilla que le está molestando y mucho. Y bueno, y hay que también agradecerle que ahora esté ahora tirando un poco del barco, ¿no? Que es el momento en que debe de... Él es un jugador importante. Y se nota. Por poco, un poco que haga o mucho que haga, aunque esté más o menos lesionado, un jugador que dentro de la pista se nota. Incluso yo creo que a los mismos compañeros les da más un poco de plus B a Jesús, ¿no? Yo hablo con él ahora habitualmente y él está con muchas ganas de seguir jugando y aportar lo que pueda hasta que, como dice, hasta que me rompa, ¿no? Bueno. Entonces es digno también de un poco... Hombre, de que hay que decirlo. Claro, cuando hay que decirlo, hay que decirlo también. Cuando Jesús está aportando para lo que salga y es el momento, como él dice, ahora hay que tirar todo. Hay que tirar del carro, evidentemente. Y él está tirando. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos con los mensajes, en este caso de la gente, otra remesa. Tony Aguilano dice, Enrique, ¿cómo afrontáis el partido de mañana? Va a ser diferente que la Copa del Rey, lo hemos comentado ya anteriormente. Partido de mañana, ya lo saben, 8 de la tarde, contra Cartagena. Dice Alba Cobo, yo creo que Enrique se sorprendió con el gol. ¿Te sorprendiste? Sí. No, creo que no. Bueno, iba a cambiarse y todo. Se iba por el banquillo. No, iba a cambiarse, iba a celebrarlo, lo quitaron de medio. Vale. Y los compañeros dijeron que te pusieron la portería. Ahora me dice, coge que lo vamos a sacar, ¿no? Exactamente. Yo creía que iba a cambiarse porque, como a lo mejor íbamos a ser portero jugador y demás, pero no es lo que decís vosotros. Dice Tony, ¿ha podido ser el mejor gol de tu carrera deportivo? Creo que es más bonito. ¿Sí? Más bonito. Yo tengo un parecido con ese que hago año pasado en Foz. Mucho parecido. Pero ese creo que de más lejos. Pues ahí lo tienen. Uno de los mejores goles de su carrera deportiva. Dice Luis, estoy con Javi. Poco dispara para la potencia de tiro que tiene. Alejandro dice, ese tiro es imparable. Pregunta para Enrique, ¿cómo está llevando la convivencia y la rivalidad con Alex en la portería? Buenísimo. Yo, esa pregunta yo ya contesté otra vez aquí, que yo tengo una amistad con Alex y un respeto muy grande por él. ¿Y qué has aprendido de él y qué consejos te ha dado para ayudarte a adaptarte al juego de España? La salida de presión ahí, que aquí tiene mucho juego de estrategia, tiene muchas jugadas de salida de presión, de saque de banda, entonces siempre que puede me ayuda.
Perfecto. Dice el Creata, si mañana juegan Chemi y Enrique, el espectáculo en portería y juego de pies puede ser una bestialidad. Tony Aguilar nos dice, ¿renuevas? Bueno, pues ahí lo han, ahí han escuchado anteriormente. Dice José Pablo Castillo, con respecto a los horarios, hay gente que trabajamos en la hostelería por la noche y un partido muy tarde hace que no podamos asistir. Lo del horario, que lo comentábamos anteriormente. ¿Y por qué lo pusieron a las 8:30? Porque al final no era televisado, ¿no? Porque el filial ha jugado a las 4:30. Y no puede haber puesto el filial el domingo por la mañana o el viernes por la tarde. No ha puesto esta semana. Por horario por la federación. A lo mejor no podía ser, porque, no sé, era como era la primera ronda del ascenso. Ahora vamos con el filial, por cierto, ¿eh? Uh-huh. Ahora vamos con el filial. Pero que fue por el filial, seguro. ¿Qué más? Dice Alejandro, por cierto, la climatización del Olivo Arena estuvo bastante bien el sábado. Se estuvo muy bien en el pabellón, no hacía nada de calor, al contrario, hacía fresquito. Bueno, mejor, mejor todavía. Dice Luis, ¿cómo cambia la tortilla? Cuando Enrique lo daba casi todo el mundo como suplente de Alex. Iván Ochando, ya no solo el año que viene, tiene que estar varios años más. Alejandro te dice, Dani, no te piques. ¿Eh? No me pico, pero que lo que he dicho llevo razón, que hay que renovarlo ya porque si no el año que viene llegan y te lo quitan. Uh-huh. Y ya está. ¿En torno a renovaciones tenemos alguna noticia más o esperamos un poquito? No, renovará seguramente Mauricio, seguro, porque ya sabemos que Mauricio es la extensión de Dani. Y ya, pues yo qué sé. Y poco más. Y vamos a esperar un poquito. Sí. Vamos a esperar un poquito a los próximos de Futsal Manía, donde vamos a ofrecer muchas, muchas informaciones. No se lo vayan a perder. Dice el Creata, ojalá se queden Alex y Enrique. Y dice Juan Carlos Cantos, más Futsal Manía y partido en directo al primer equipo y al segundo. Al segundo seguro, al primero, bueno, todo se andará con el tiempo. Enrique, llegamos a los 5. No ha sido difícil, ¿verdad? ¿Cómo? Que no ha sido difícil hoy. No. Tranquilito. Más tranquilo que lo de otra vez. ¿Verdad? Hoy el tono más tranquilo, porque tengo que decir que lo de la semana pasada fue brutal. Brutal, ciertamente, en cuanto al desarrollo del programa. Y un poquito más tranquilo, que también lo agradecemos, ¿verdad, Dani? Pues sí. Pero bueno, estaba aquí el patrón. Pues había que dejar las cosas claras. Ya veremos lo de la campaña de abonados, por cierto, ¿eh? Decían que en 15 días, ¿eh? Bueno, o sea, que ya quedan 7. Ya tenía que haber salido algo, ¿no? Dijo que ya se habían reunido. Yo no creo que saquen nada antes de que termine. Yo es que no sigo sin encontrar el sentido de sacar una campaña de abonados antes de que acabe. No la van a sacar. Yo la liga, creo que no la van a sacar. Yo no lo entiendo. Yo creo que después, ¿no? Cuando termine el Jaén de competir, ya sería lo lógico, ya sea, ¿no?, la primera ronda, ya sea la segunda, ya sea la final. Cuando termine el Jaén de competir, claro, inmediatamente la semana después la sacarán, seguro. Muy bien. Fenómeno, nos dice al final, Luis, ¿cómo se puede poner el filial el sábado noche siendo la final de la Champions? No, viernes por la noche, 9:00 p.m. Se juega ese partido, estamos en gestiones también para poder ofrecerlo en directo, ¿eh? Mañana lo confirmamos, o el jueves, confirmamos si ofrecemos en directo ese partido ante Gran Canaria, segunda ronda del playoff por el ascenso. Y vamos a hablar un poquillo de ello también, ¿no, Dani? Sí, yo animo a la gente a que vaya, a ver si encontramos una salobreja como cuando íbamos a jugar al primer equipo. Yo personalmente voy ahí y tengo muchas ganas de ver una salobreja llena, porque quieras que no le echa un poquillo ahí de menos el ambiente ese, y de que nos dejen irnos al otro lado, porque esta primera ronda solo se ha abierto una grada, y de irnos a nuestro lado de siempre, porque síntoma de que esté lleno. Yo voy a dar un consejo, de cara sobre todo al tema de las cámaras, la gente enfrente, que no esté justo debajo, la gente enfrente. Es verdad que el kiosco está aquí, eso es cierto. El kiosco está aquí, por tanto, dificulta un poco la cosa, pero si puede ser, la gente enfrente mejor todavía, sale más gente. El otro día, lo tengo que decir, a mí me dio un poco de pena. Me dio un poco de pena ver que la salobreja no estaba llena ni la grada de abajo. Pues que hace muchísima calor. Es que a las 4:30 un partido. Bueno, pero esos chicos se la estaban jugando. Sí, está claro que los chicos se lo merecen. Pero no. A las 4:30 con el sábado que hizo. 42 grados que llegó a hacer. Lo entiendo perfectamente, pero ahora, la entrada dices, gratuita. Y los chicos están jugando mucho. Un pase, eliminatoria única. Sí, ¿y por qué no? Ahora se me dice, ¿lo hacen en el Olivo? Yo te digo que baja mucha más gente, fresquito allí, pero baja, luego te toma algo para antes pregunté, del partido. Yo pregunté y también a mí me dijeron que habiendo partido después del primer equipo no se podía. No estaba permitido que jugaran antes el B. Es lo que me dijeron a mí, yo no lo sé. ¿Y entonces, no lo puedes poner el día de antes? Pues yo creo que ahora han sido un acierto, o bien que lo han puesto, como lo han puesto el viernes a las 9, o bien que hubiera sido luego el domingo. Es que los chicos no se merecen jugar a las 7. Los chicos no se merecen jugar en el Olivo también. Que están jugando un ascenso no a primera, a plata. Que no se lo merezcan, solo que el mismo día no se podía. Pero también es verdad, Javi, y con esto ya terminamos rápidamente, que vamos precisamente con el Gen B,
También es cierto que si lo metes en la salobreja hay más posibilidades de que haya más ambiente. Sí, eso sí. Para la vez que el Olivarega se le hace muy grande, ¿no? Ya, ya, bueno. También sí, claro. Porque están acostumbrados a entrenar en la salobreja. También. Claro. Si cambia una pista más grande, quizá claro. Puede cambiar, ¿no? Sí. Puede cambiar un poquito. Señores, lo dejamos aquí momentáneamente, ya lo saben, partido mañana a las 8, no se lo pierdan. Señores, gracias Dani. Gracias a ti siempre. Gracias Enrique. Gracias, muchísimas gracias. Y gracias don Javier. Buenas tardes. Nos vemos la semana que viene, martes, más Futsal Manía. Vamos con el Gen Fútbol Sala B, vamos a ver lo que pasó en el partido ante Pinatar y qué es lo que puede pasar el viernes, 9 de la noche. Gran Canaria. Siguiente eliminatoria, siguiente ronda, el camino hacia la segunda división. Que es Samuel, efectivamente, que es Samu, y arranca en estos justos instantes el partido en Raf TV y en Gen en Juego. Un saludo para ellos, claro que sí. Vamos a ver el balón, para que el balón dentro, lanzamiento, gol. Gol de Saura, llega el primero del partido. Marca Saura, señoras y señores, lo vamos a ver repetido. Un saludo para ellos, claro que sí. Ahí lo tiene él. Para adentro, vaya golazo, acaba de marcar Saura, que inaugura el luminoso para Zambú Pinatar. Llega el primero del partido, como decimos, 0-1, acaba de marcar Saura y provocó la ocasión clara de Jaén. Ha sacado rápido José Lillo la pelota para Puerma, que lo ha visto mano a mano en Mavaca, la deja Ruano en Mavaca. Gol, 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 gol. Anticipa, uy, Karim que intercepta, sigue Karim, al final no ha podido marcharse de Saura, le roba el esférico, bueno, 1-2 de Saura, que la gana de zona Joaquín, es un 1-2 contra 2, Joaquín que sigue, Joaquín que mantiene la pelota, la deja segundo palo, gol, 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 gol de Zambú Pinatar, marca Saura, lo vamos a ver repetido, buena acción de Joaquín, que lo ha mantenido, fíjense ustedes, cómo ha mantenido el esférico, la ha puesto en el segundo palo. Y ahí estaba Saura para mandar el balón a la red. Llega el segundo. Es Zambú Pinatar. Jaén Fútbol Sala 1. Pinatar 2. Sí, vuelve Enrique el terreno de juego. Y ahora de 5. Utilizando recursos Javi Rosca para ganar este partido. Al menos para empatarlo por el momento. Porque va por detrás en el marcador. Gana Zambú. 11-56. La emoción en todo lo alto. Karim. Karim dejando para Enrique. Se pide mano. El colegiado que no la pita. Lanzamiento. Gol. Gol. De Zambú Pinatar. Lo vamos a ver repetido toda la acción. Para que ustedes la tengan. Ahí vemos a Karim. Karim jugando para Enrique. Ha podido ser mano fuera del área, pero ese lanzamiento de Sanabria al final ha acabado dentro. Marca el 1-3, Zambú Pinatar. Seguirá jugando de portero jugador el Gen Paraíso Interior. Sube la bola por mediación de Karim. Ahí lo tienen ustedes. Vemos a Karim jugando para Benítez, moviendo para Ruano. Este de nuevo para Benítez. Benítez que sale del 1-2. Sigue Benítez. Benítez con gol, 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 gol. Repetido, que bien se ha marchado, le ha pegado pierna derecha, es lo que buscaba Javi Roca. Se lo está indicando Benítez, que tenía disparo claro, pero bueno, Karim decidió el disparo y bueno, habrá que intentar otra. Rafa, gol, 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 gol. Buscará balón largo y al rechazo y la segunda jugada, balón dentro, mano Aguayo que le pega, última acción, directamente a la mano de Sanabria,
Y ahí está, final, final del partido. Lo que querías, ¿verdad? Los 40 minutos reglamentarios. Va a salir Rafa a jugar. Inmediatamente Javi Roca cambió a Rafa para meter a Karim para la defensa del portero jugador. Comienza, señores, la primera parte de la prórroga. La segunda eliminatoria. Balón al segundo para la defensa. Mano Guayo que le puede pegar. Mano Guayo que le pega. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué golazo! Que acaba de marcar Manu Aguayo para el Jaén Paraíso Interior. Marca Jaén, marca Manu Aguayo. 4-3 para Jaén. Que no ha salido prácticamente en el terreno de juego. Ahí lo tenemos. Está actuando como portero jugador a falta de un minuto. Se reanuda el juego, la pelota atrás. Vamos a ver, jugando de nuevo. Zambu Pinatar, bola a la esquina. Ese balón muerto. Lanzamiento. Ese 5-3, acaba de llegar el gol, gol del Jaén, Jaén Paraíso Interior 5, Pinatar 3, necesita anotar ya Zambu Pinatar si no quiere irse del partido, atención el lanzamiento, Joseca, balón rechazado para Salva, Salva en el círculo central, viene Karim, pelota adentro para Joseca, Joseca para Alberto, 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 gol, gol de Zambu, el partido, Ramón, llega. Ese 5-4 lo vamos a ver repetido. Creo que Jaén se equivoca, va a la presión. Javi estaba regañando ahora mismo a los pupilos. Va a la presión, provoca un 3 contra 2, ganando de 2, faltando 15 segundos. Y bueno, Alberto que castiga el error. Y ahora es momento de querer la pelota, de querer tenerla 15 segundos. Y Zambu supongo que irá pasado a presionar, a intentar robar. Y vamos a ver qué tal. Ahí lo están viendo ustedes. Volvemos al juego. Volvemos al juego. Volvemos al juego. Atención, el balón dentro. Manu Aguayo. Madre mía, se va a terminar el partido. Se acabó. Se acabó el partido, señoras y señores. Paraíso Interior ha conseguido nada más y nada menos que una auténtica proeza, estar en la segunda eliminatoria del playoff por el ascenso. Ha ganado a Zambu Pinatar 5-4, a pesar de que, como decimos, en lo último ha sido realmente tremendo, de que Pinatar al final ha reducido distancia con ese tanto de Alberto y ha tenido incluso la última. Pues ahí tenían, señores, los goles del partido que se marcaron en el pabellón de la Salobreja el pasado sábado. Ya lo saben, ese partido entre el Jaén Paraíso Interior B y Pinatar. 5-4 ganó el Jaén Fútbol Sala en la primera eliminatoria del playoff por el ascenso a la segunda división. Partido, eliminatoria, como decimos, a partido único. Y que al final pues daba la clasificación, en este caso, al Jaén Fútbol Sala. Hayan visto ustedes cómo se desarrolló el partido, que fue... Bueno, pues una auténtica odisea para los chicos de Javier Roca. Y yo lo tengo que decir, señores, fue un auténtico espectáculo. Fue un partido de estos que hacen afición. Ya no solamente a lo mejor por brillante o no brillante, sino simplemente por la enorme emoción que tuvo durante todo el partido. Fue emoción pura durante todo el encuentro. Había jugado de ataque continuamente. Los dos equipos se lo dejaron absolutamente todo y la gente vibró. ¿Y de qué manera? En el pabellón de la Salobreja. Había gente, es verdad que había gente, pero todavía tiene que haber más.
Para las próximas eliminatorias, ese pabellón tiene que tener una entrada casi llena, hay que decirlo, para apoyar a estos chicos que están buscando el ascenso de categoría, que están buscando la segunda división, nada más y nada menos, del fútbol sala nacional. Bueno, pues para hablar de ese partido, para hablar de las opciones de Jaén y, bueno, poner un poquito todo en contexto, tenemos con nosotros aquí al tercer portero del Jaén Paraíso Interior y portero también del Jaén Fútbol Sala B, que nosotros, que Manu Aguayo. Hola, Manu. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? ¿Sí? Pero sobre todo con muchas ganas y mucha ilusión de que llegue el viernes y seguir. La palabra ilusión, ¿no? Sobre todo ilusión. Sí, yo creo que es lo que define el partido del pasado sábado. Uh-huh. Es un partido donde lo teníamos con 1-3 y creo que tiramos más ganas de ilusión y de ganas que de otra cosa, y por eso nos conlleva el empate y nos conlleva la remontada hasta acabar ganando el partido. ¿Cómo está ese vestuario ahora mismo? A ver, cuéntame, ¿cómo está ahora? ¿Habéis entrenado ya después de ese partido, verdad? Sí, ayer entrenamos un poquito, porque sí es verdad que el calor, las cosas como son, el calor nos comió a los dos equipos, tanto a nosotros como a ellos, y sí que es verdad que hay gente que está cansada, que está un poquito cargada, pero bueno, hoy creo que ya estamos todos al 100%, para retomar la semana y bueno, pues el vestuario está lo que nos dijo Javi, sobre todo con los pies en el suelo. Nos quedan dos partidos más otros dos y bueno, y vamos primero a por el del viernes y a ver lo que va pasando. Pero yo me quiero colar en ese vestuario del Jaén Paraíso Interior B cuando terminó el partido, cuando vais todos ya para el vestuario, ¿no? Entráis. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué recuerdos tienes de entrar a ese vestuario? ¿Qué pasó? Cuéntame. Entrar y que la gente lo viva también. Vi lo normal, ¿no? Agua por arriba, abrazos, gente con las lágrimas saltar. Porque ¿hay gente llorando? Porque es lo que quiero recalcar, ¿no? Al fin y al cabo, no somos una familia, que creo que es la palabra típica que usa todo el mundo. Creo que somos un grupo de amigos que hemos congeniado muy bien con nuestro Javier y su cuerpo técnico. El míster. Y lo bueno que tenemos que es que vamos todos a una. Entonces en el vestuario, abrazos, alegría, llanto, risa. Cánticos. Que se oía de fondo, cánticos también. Que alguno desafinaba las cosas como son, pero se les oía dentro del vestuario lanzar todo tipo de cánticos. Imagino que sería una algarabía, ¿no? Muy felices porque es algo que por lo que has luchado y por lo que estás trabajando toda la temporada y que llegue. Y al míster lo refrescaste un poquito, ¿no? se lo merece. Sí, señor. Un Jaén Paraíso Interior B que ganó, como saben ustedes, a Pinatar en un partido marcado sin duda por un factor externo. El calor. ¡Puf! Aquí mi compañero Manolo Escribano lo sabe perfectamente, ¿eh? El calor que pudo hacer allí en el pabellón de la Salobreja, sudando absolutamente todo el mundo, ya saben ustedes, 4:30 de la tarde, sábado de bochorno, 40 grados más o menos en Jaén, eso es un auténtico invernadero. La Salobreja se convierte en esas circunstancias en un invernadero, tiene muy poca refrigeración, tiene muy poco aire, muy poca salida de aire, ventilación, perdón, tiene muy poca ventilación, entonces aquello se convierte en un verdadero invernadero. Entonces, pues imagino que nosotros lo pasamos bastante mal, imagino que vosotros dentro tuvo que ser eso una auténtica caldera, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros teníamos nuestra bebida isotónica, nuestra barrita, el agua bien fresquita, Acuario, Powerade, la verdad que de aquí darle las gracias al club que nos lo facilitó y tanto a nuestro cuerpo técnico que estuvo al tanto que para que no nos faltara de nada y pues creo que también por ello había claro que no solamente bebida, ¿no? No solamente líquido, sino también había que nutrirse un poquito, ¿no? A lo largo del partido, porque me imagino, claro, se deja mucha sal de mineral en el partido, claro. Y como te digo, y lo que tú has dicho, recalcar la calor, ¿no? Sí. Que allí la Salobreja es una sauna completamente. Es una auténtica sauna. Yo creo que a ellos incluso les afectó todavía un poco más. Me da a mí la sensación, ¿eh? Porque acabaron exhaustos. ¿Qué? Sí, Samuel, bueno, efectivamente, que es Samu. Tienen otro clima. Pienso que no están acostumbrados a tantísima calor. Sí, es verdad. Y creo que nosotros supimos llevarlo un poquito mejor que ellos. Yo me acuerdo que una de las personas, que hubo una nutrida representación también de la afición de... Bajamos un poquito. Ay, perfecto, compañero. Digo que había una nutrida representación de la afición de Pinatar, de Zambú Pinatar,
en este partido, y uno de ellos, precisamente, además me parece que era concejal de deportes del ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, nos decía precisamente, nos preguntaba, ¿esto siempre es así? En Jaén, decía, este mes, en el mes de mayo tienen ustedes este calor. Digo, no, hombre, esto tiene que ser bueno, pues algo circunstancial en este caso, pero sí es cierto que hacía muchísima, muchísima calor. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes del partido, de este partido, señores, que empezaba con ese 0-1 para Zambú Pinatar por detrás en el marcador y que, Manu, fue para mí completamente, diametralmente opuesto al partido que vivimos hace 15 días. Sí, la verdad. Otro que, guión. La verdad que su planteamiento de partido fue muy bueno, ¿no? Uh-huh. Ellos en el anterior, en el de Liga, nos quisieron jugar. Nosotros arriba, la verdad, que presionamos bastante bien. Y bueno, uh-huh. Hicieron un juego más directo. La verdad que tienen dos grandes pivos, tanto José Carlos como Saura. Y solo lo buscaban con balón largo y mucha entrada, que es lo que se han ido basando durante toda la temporada. Pero bueno, estuvimos bien en la defensa, bastante bien. ¿No? Ellos entraron muy bien, ¿eh? En el partido entraron bastante bien. Sí, aquí también, en el partido de Liga, entraron un poco como, bueno, estamos en Jaén y a ver lo que pasa. Si ganamos, pues mira, nos llevamos el factor cancha y si perdemos, pues venimos aquí otra vez. Ellos creo que ya vinieron mentalizados de lo un que un poquito también con la lección aprendida. Vosotros robasteis mucho en zona alta en aquel partido de Liga. En este no tanto, en este os costó al principio, os costó tener ocasiones, os costó llegar y profundizar. Ellos con esa salida con el pivo estaban muchísimo más cómodos, ciertamente. Y por eso digo que el guión del partido fue distinto, se pusieron por delante. Se pusieron por delante con ese 0-1 y luego llegó el 1-1. No me acuerdo exactamente quién marcó el primero del equipo. Inma Vacas. Inma fue la transición. Efectivamente, la transición marcaba el empate a uno, pero luego posteriormente llegaba el 1-2 y ese 1-3 que dificultaba muchísimo, muchísimo el partido. Aquí no lo estamos viendo, ahora vamos a ver el otro. Ah, no, no, este, perdón, el 1-3. Aquí no lo estamos viendo, como digo, pero hubo una situación clave en el partido. Sí. Y para los que lo vieron, saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. A falta de 11 minutos para el final de la para el final de la segunda parte, Jaén se queda con un jugador menos. Expulsión de Joselillo, expulsión polémica. Sí, porque lo que dice el reglamento que es que si un jugador es amonestado, el jugador debe de ver la tarjeta. El árbitro le saca la tarjeta amarilla cuando Joselillo, porque en la mano, de Guerrubano cuando chuta, sí. En la mano ahí que yo no la vi, no sé si es penalti o no es penalti, o si es falta o no es falta, no la vi. Uh-huh. Me pilla en una diagonal en la que está el jugador de espalda. Sí. Y justamente viene el gol, ¿sí? Entonces Joselillo protesta y cuando se da la vuelta le echa la tarjeta amarilla. Vale. Va a la mesa, lo marca, pero todos estamos protestando que porque no es mano, entonces nadie se da cuenta. Yo tampoco me di cuenta. Yo no la noté tampoco, ¿eh? Y entonces, pasado el partido, creo que previo a la siguiente jugada o transcurren un par de jugadas, José para una transición, creo que es un contraataque con sí, una falta. Eso es. Pero porque pienso que no es consciente de que tiene tarjeta. La tarjeta amarilla. Yo creo que nadie en el pabellón sabía que tenía la tarjeta, ¿eh? Por eso su reacción es tan impulsiva y tan de que quiere que le den explicaciones porque no sabe por qué esa roja directa. Eso es. Correcto. Llega esa roja, nos lo dice aquí en el chat Rafael Santiago Ortiz. La clave del partido fue no encajar en la inferioridad. Efectivamente, Jaén se queda con inferioridad, se queda dos minutos en inferioridad y consigue aguantar. Además, aguantó bien, ¿eh? Prácticamente sin conceder ni una sola ocasión. Fue cómodo incluso esa situación de 3 contra 1. Hay que decirlo claramente, Manu. Si llega a llegar el 1-4, uff, eso ya, la ventaja de 3 es difícil, ¿eh? Vamos, se podría, pero muy difícil. Hay que ser sincero, con el 1-3, no, estábamos muertos, pero no enterrados. Eso es. Entonces, si nos dejas con vida, nosotros por un lado o por otro vamos a buscar la salida. Nos dejaron con vida, luego en el portero jugador. Llegó el minuto mágico que vosotros siempre tenéis en todos los partidos. Cambiamos el portero jugador, en vez de hacerlo para derecha, lo hicimos para izquierda. Ellos creo que ahí ya dudaron un poco y vinieron solos. Efectivamente. Y luego, la prórroga fue nuestra. Efectivamente. No se encaja ese gol, no se marca el 1-4 y a falta de 3 minutos solamente, pues se marca el... Vamos a ver si lo podemos ver, compañero. Y vamos viendo ese 2-3
precisamente, que es el tanto que marcaba Benítez hace muy poquitos instantes. Una situación a falta solamente de 3 minutos para terminar el partido, quedaba ya muy poquito y era Benítez con ese gol, fantástico. Ahí lo tenemos con la pierna derecha, un auténtico golazo, se la juega de último, Manu. Yo creo que se ve un poco agobiado, como ahí vemos, le saltan bien. Buen recorte. Allí creo que, no sé si es Ruano el que está allí abierto a su izquierda y le estaban apretando bien. Optó por eso, le salió bien y luego Benítez tiene un cañón y no es fácil tampoco, a la altura que estamos de partido, meterla ahí. Pues ahí lo teníamos, ese tanto que materializaba Benítez, lo vamos a ver de nuevo, si no me equivoco. Este es el 2-3 y vamos a ir rápidamente también a ver ese 3-3, que era a continuación el tanto que marcaba Isma Vaca, que llegaba, bueno, pues un minuto prácticamente después, empataba el partido y yo lo tenía claro. No sé si, creo que incluso, o lo había dicho el propio Javi Roca, si llegaba el segundo, iba a llegar el tercero. Sí. Lo tenían claro. Es lo que te comentaba antes, nos da un poco de vida y nosotros buscamos ese poco y en el momento en el que tenemos ese poco ya intentamos recuperarnos del todo. Y creo que ahí somos letales y creo que lo hemos demostrado. Ahí estaba anticipando Isma Vaca, marcando el tercer tanto del Jaén Paraíso Interior B, 3-3, y con eso no íbamos a la prórroga. Y ahí en la prórroga fuisteis superiores, ¿eh? Ahí ya sí fuisteis completamente superiores, Manu. Sí, supimos administrar nuestras faltas, ellos ya llevaban 5, uh-huh. Así que es verdad que eso a ellos le hizo medir un poco, pero bueno, destacar también mi compañero Puerma, ¿no? Que hizo, una, partidazo. Hizo una gran prórroga, nos desahogó, nos dio mucho y bueno, la gente estaba metida en el partido, con ganas de remontar, con ganas de más, uh-huh. y al final el portero jugador creo que... Y llegó tu momento, ¿eh? El momento Manu Aguayo de todos los partidos. Todavía no te había tocado, ahora lo vamos a ver a continuación, salieron directamente con portero jugador y fijaros, ahí prácticamente cerca de la línea lateral, lo ve claro, pierna derecha y para adentro, ¿eh? Cuéntame, lo tenías claro desde que recibiste el balón, dices, allí va. Mi primera opción, la verdad, que siempre es tirar. Pero sí, de momento ahí me intenta cerrar, el que está en el fondo, luego viene el del portero jugador y bueno, ahí la verdad que lo había practicado en varios entrenamientos, que era echármela y antes de que saliera intentar hacer esa parábola. Me sale bien, por suerte, y al final pues el 4-3 y seguimos aguantando. Efectivamente, bueno, yo estoy viendo varios... Ahí vamos a ver, ahí lo tenemos de nuevo. Otra vez, el tanto, y ahora vamos a ver el quinto y definitivo. Ese quinto gol que marcaba el Jaén Paraíso Interior. Ahí lo estamos viendo otra vez. El tanto de Manu Aguayo, que significaba ese 4-3 por primera vez en el partido. Jaén que se ponía por delante. Y ahora vamos a ver ese quinto tanto dentro de un momentito. Quinto gol importante. Porque ya ponía ventaja de 2, cuando ya te pone ventaja de 2, ya es otra cosa, ¿eh? Te da una poca de tranquilidad y la verdad que, bueno, yo estaba tranquilo, ¿no? Creo que mis compañeros, los 4 que estaban en pista defendiendo, tanto como los que le podían dar cambio, es que llegábamos a todas. Ahí vemos como Benítez lleva 45 minutos con sus cambios y todo, corriendo detrás del balón, peleando, y vemos cómo llega al fondo sin pensarlo. No se ahorra una carrera, lo mismo que Puerma cuando tiene que ir al punto de penalti cuando el balón va al fondo tampoco se ahorra una carrera, los dos a la mitad van bien las diagonales, cuando el balón va al fondo vamos a presionar para que no me tiren esos balones fácil y bueno, creo que la verdad que chapó por todo. Bueno, pues ahí estaban los tantos del Jaén Paraíso Interior, a falta de un minuto llegaba ese 5-3 que ustedes han visto justo anteriormente, luego llegaba el tanto de Alberto, el 5-4, esa última jugada que fue crucial también para ellos, conseguisteis evitar el empate a 5 y por tanto los lanzamientos desde el punto de penalti. Clasificación, se consigue la clasificación para la siguiente ronda del playoff por el ascenso y siempre me están preguntando en las últimas semanas ¿cómo es el playoff? Muy sencillo, ya se ha superado la primera eliminatoria y ahora nos vamos a la segunda eliminatoria, luego vendrá una tercera en caso de clasificarse y en caso de pasar. Esta segunda eliminatoria es eliminatoria también a ida y vuelta.
La eliminatoria a ida y vuelta. Esta era partido único. Ahora cambia el formato y ya se podían enfrentar con cualquiera de los clubes clasificados de toda España. Ayer se produce el sorteo. Venimos para acá ya, compañeros, si te parece. Ayer se produce el sorteo, como decimos. Y ya tenemos rival para la siguiente eliminatoria. Para el Jaén Paraíso Interior. Segunda eliminatoria les va a enfrentar a Gran Canaria. El equipo canario, Gran Canaria. Recuerden ustedes, equipo con mucha tradición, refundado, pero con mucha tradición, lógicamente, de fútbol sala. Creo que está, y ahora que me corrija Manu Aguayo por ahí, que está Suso también por allí. Un clásico, sin duda, del futsal nacional. Y estamos hablando de un equipo que, lógicamente, quiere seguir creciendo en el panorama deportivo, en el panorama del fútbol sala nacional. Gran Canaria será el próximo rival del Jaén Paraíso Interior. ¿Cuándo es el partido? Ya lo han dicho anteriormente, viernes, este viernes, partido de ida, 9 de la noche, pabellón de la Salobreja. Aquí la excusa ya no puede ser calor, ¿eh? 9 de la noche, pabellón de la Salobreja, eso hay que reventarlo. El pabellón de la Salobreja tiene que reventar. Tiene que haber muchísima gente que esté apoyando a estos chicos, que están a 4 partidos, señores. A solo 4 partidos ya de estar en segunda división. ¿Se imaginan al primer equipo, al Jaén Paraíso Interior en primera y a su filial en segunda división? Lo bueno que sería en este caso para la entidad. Pues eso se lo están jugando ya, este próximo viernes. Así que allí tiene que estar la afición, porque además me parece que es gratis el partido, ¿no? Sí, sí, claro, el partido es totalmente gratis. Es gratis, o sea que no hay excusa. 9 de la noche, se termina a las 10 y media aproximadamente, 11 menos cuarto, perfecto, luego para irse a cualquier sitio. Y el plan de la noche es fantástico, ¿verdad, Manu? Sí, bueno, desde aquí hace una llamada otra vez a la Marea Amarilla. Ahí está. Que, como tú dices, pienso que se puede llenar la Salobreja, que hay que reventar la Salobreja. Porque nosotros necesitamos ese empujoncito y sentir a nuestra gente, porque ahora, donde vayamos fuera, la gente va a arropar a su equipo. Nosotros también queremos que nuestra gente nos arrope, que nos anime y pues devolverle esos ánimos y esas ganas que tienen también ellos con una victoria. Los pabellones van a estar a reventar por donde vayáis. Seguro. Eso está claro. Y aquí la Salobreja también tiene que responder. Ha respondido, por ejemplo, este fin de semana han estado ahí, como decimos, en la grada del kiosco había muchísima gente. Sí. Olivo Mecánico, que no para de dar los ánimos. Es espectacular lo de estos chicos, lo de la peña. Ahí estaban de nuevo desafiando al calor, pero queremos todavía más gente todavía. Y ojalá que este viernes, a las 9 de la noche, el pabellón de la Salobreja registre pues una entrada de las de antes, que es lo que queremos, ¿no? Una entrada de las del Jaén Paraíso Interior de toda la vida, ¿no? Sí, creo que no está más recordar eso es. Las viejas glorias, ¿no? Pero ahora con nosotros. Y bueno, creo que va a ser un partido bonito, como tú has dicho, que viene Suso. ¿Viene Suso? Un viejo del fútbol sala. Y Eymanol. Viejo rockero, ¿eh? Viejo rockero, no viejo, viejo rockero. Eymanol también, eso estuvo es. Aquí con nosotros. Don Eymanol, campeón de la Copa de España con el Jaén Paraíso Interior. El portero de Gran Canaria, ¿verdad? Sí. Que fue, ya digo, portero del Jaén Paraíso Interior en la Copa de España aquella de 2018. Un saludo para él, que seguro que nos verá. Bueno, y hablamos un poquito de lo que te parece, si te parece, del partido. Lo primero, ¿cómo sentó el sorteo? ¿Lo vivisteis vosotros ayer? ¿Cómo fue aquello? Sí, ¿dónde estabais? A mí me pilló con la escuela de Mauricio y Alan. Ah, ¿estás con ellos? Sí, estoy con ellos echándole una mano. Y en el momento que vi a 5 menos cuarto, cogí el móvil y estaba jugando con los niños. Y es el momento. Y bueno. A ver, primera impresión, cuando lo viste, a las 5 menos cuarto, me ha tocado Gran Canaria. ¿La reacción es? La reacción es buena, ¿no? ¿Sí? Sí, porque es uno de los equipos. Es uno de los equipos que queríamos que nos tocara. Pero es lo que le he dicho a mis compañeros, ¿no? Lo que le he intentado transmitir. Si este equipo ha quedado primero de su grupo y ha llegado hasta donde hemos llegado nosotros, creo que aquí nadie es inferior a nadie. Nadie. Tenemos que hacer muchas cosas bien. Tenemos muchas cosas para ganar el partido, pero hay que hacerlas bien. ¿Sabéis algo de Gran Canaria? ¿Habéis ya visto algo, algún vídeo? ¿Os han pasado información? Hemos visto poca cosa. Lo que hemos encontrado por ahí, creo que Javi ya está trabajando en eso. Esta tarde nos dará un poco más de información de ellos. Y yo lo único que sabía que era Suso, el entrenador,
Estaba Imanol. El portero Imanol y creo que Juanillo. Bien. Creo que es máximo goleador de ellos y por lo visto está en una bastante buena forma. ¿Cómo terminaron en la liga regular? Ellos primeros. Primeros. Estamos hablando del campeón. Por eso digo que de la Liga Canaria, ¿eh? El campeón de la Liga Canaria. Del grupo. Ha llegado hasta donde nosotros y repito que aquí nadie es inferior a nadie. Eso está claro. Eso está claro. Van a tener que trabajarlo mucho para conseguir clasificarse para la siguiente ronda, para la última ronda de este playoff. Y volviendo al sorteo, si te hubieran dado a elegir, ¿hubieras elegido otro o no? Séme sincero, no me diga el nombre. No. ¿Te quedas con Gran Canaria? Sí. Vamos a ver. Ojito, ¿eh? Ojito a esa declaración de Manu Aguayo. Bueno, ¿por dónde pasan las opciones de Jaén? Rápidamente. Bueno, como he dicho, haciendo un buen partido, teniendo las cosas claras, sobre todo concentrados y siendo nosotros mismos. Uh-huh. Y con nuestra afición arropándonos, pienso que la victoria se queda aquí y el pase. Y el pase, efectivamente, que se dilucidará después, allí, en Gran Canaria, ya lo saben. Todos están bien, todos físicamente bien. Vuelve Luque, si no me equivoco, después de la sanción, sí. Es una de las grandes noticias. Sí, hombre, recuperar a tu capitán siempre sienta bien, ¿no? Que después de no tenerlo en la pista en el partido de liga y en el partido que cumple por sanción, pues siempre es bueno recuperar a tu capitán y... ¿Alguna baja para el partido o no? No, todos bien, ¿no? Estamos todos bien. Fenómeno. Ya lo saben, viernes 9 de la noche, no se lo pierdan. Y también intentaremos ofrecerlo en Jaén en Juego Televisión, en directo. Vamos a ver si lo podemos confirmar de aquí al viernes. Manu, y ya contigo, ya me quedo contigo. La temporada espectacular, ¿no? No se ha dado mal, ¿no? Pero también a nivel colectivo, creo que... Sí, bueno, con nivel colectivo, fantástico, evidentemente, pero yo estoy hablando de ti, concretamente. Sí, lo bueno que creo que he tenido que mantener una regularidad, ¿no? Pero sobre todo gracias a mis compañeros, tanto los del primer equipo como los del B. ¿Estás entrenando con el primer equipo? Sí. Habitualmente, ¿no? Llevo todo el año. Dani me dio la oportunidad que si quería entrenar con ellos, yo por supuesto, por tratar de aprender y creo que estar con gente que se dedica a ello, pues por mí encantado. El otro día te vi en la Copa del Rey, ¿puede ser? Sí. ¿Estuviste calentando con ellos? Sí. O sea, qué experiencia, ¿no? Eso es otro ambiente, por así decirlo, son otros rollos. Y la verdad que eso es vivir un partido, ¿no? Encantado por la experiencia, muy feliz, porque al fin y al cabo nadie puede decir que ha estado en un vestuario de un primera división y que ha estado con profesionales. Con profesionales, pero viviendo la experiencia en el hotel, comiendo con ellos, el vídeo. ¿Y mola? Sí, mucho. Oye, ¿cómo es Alex y cómo es Enrique? A Enrique lo hemos visto ahora un poquito también, Alex lo conocimos en su día, pero ¿cómo es así en la intimidad los dos? ¿Eh? Bueno, la verdad es que los dos son grandes personas y me están ayudando. Creo que mi progreso en parte ha sido por ello, la verdad, porque en todos los entrenamientos siempre tienen algo que decirme, siempre tienen algo que corregirme y yo encantado de escucharlo y creo que se ha visto, ¿no? Que son, para mí, es la mejor portería que hay ahora mismo en España. Sin duda. Y la cuestión es, ¿alguna novia por ahí o no? No, todavía no. Pensando, soy joven todavía. ¿Cuántos años? 21. Esta es mi casa y... Y ahora mismo... ¿No te ha llamado nadie? ¿Todavía no? ¿Seguro? Seguro. Tu intención es seguir en el Jaén Paraíso Interior, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú lo estás diciendo, la mejor portería de España. Es difícil. Demasiado, diría yo. Pero bueno, como digo, es mi casa, estoy bien aquí y si, bueno, si el día de mañana hay que buscar algo, pues que bueno sea para mí y para el club. Una cesión quizá también, ¿no? Se podría contemplar en un futuro. Pero, hombre, si se queda en el equipo en segunda, ya ahí no hay que contemplar nada, no, ¿verdad? Ahí no hay que contemplar nada de nada. Di que sí. Manu, muchísima suerte, amigo. Que Muchas vaya todo muy bien. Vosotros. Que vaya todo muy bien. Que el viernes podamos contar una nueva victoria. Que se quede sentenciado. Ojalá. Va a ser muy difícil, evidentemente. Hay un pedazo de equipo delante, pero ojalá que se quede sentenciado aquí directamente en la eliminatoria. Sería lo suyo.
¿vale? Esperamos y bueno, ya para terminar, volver a hacer ese llamamiento a la afición y que esperamos con los brazos abiertos para poder celebrar una victoria juntos, que espero que llegue. Mira que lo estamos diciendo veces, ¿eh? Mira que lo estamos diciendo veces. Van a decir pesado y todo. Nos van a decir cansino, pero bueno, seguimos siendo cansinos, señores. Que vayan a la sala oreja a 9 de la noche, de verdad que es un menú muy bueno. Se van primero al fútbol sala, después con la pareja, donde quieran. Perfecto, está fenómeno. A las 9 de la noche, ya lo sabes, la sala oreja. Gracias, Manu. Vale, a vosotros. Con Manu Aguayo hemos estado en Fútbol Sala B y ahora nos vamos de nuevo, señores. Software del Sol, Mengíbar Fútbol Sala. No, no nos olvidamos, ni muchísimo menos, del equipo mengibeño. Vamos a ver cómo va la cosa, cómo va la situación institucional y cómo va también, en este caso, esa proyección de cara a la próxima temporada. En unos segundos va a estar con nosotros el director deportivo de Software del Sol, Mengíbar Fútbol Sala, que no es otro que José García. Pero como siempre, y antes de marcharnos, muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejarnos un like, pulgar hacia arriba, un me gusta, y eso nos ayuda muchísimo a difundir el programa. Y si ya se suscriben al canal de Jaén en Juego, mejor que mejor. Hasta ahora.
Bien, pues continuamos. Tercer bloque ya de Futsal Manía. Vamos con la actualidad de Software del Sol, Mengíbar, Fútbol Sala. Y esto lo subimos un poquito para que se oiga perfectamente. Digo que vamos con la actualidad de Software del Sol, Mengíbar, Fútbol Sala, que también no solamente ha estado este año, sino que la vamos a tener, la actualidad, vamos a seguir desgranándola de aquí a final de temporada y, por supuesto, la próxima temporada. Vamos a estar muy al tanto de Software del Sol, independientemente de la categoría en la que esté, si está en Segunda B o está en Segunda División. Ojalá pudiera ser que estuviera en Segunda, pero desgraciadamente ya saben que se produjo ese descenso de categoría. Vamos a preguntar un poquito cómo está la cosa ahora mismo, si hay alguna novedad, si podemos contarles algo. Y tenemos aquí con nosotros al director deportivo de la entidad de Software del Sol, Mengíbar, José García. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, sí. ¿Recuperado ya? Sí, bueno. Ya ha pasado algún tiempecito, ¿no? Sí, ya ha pasado un tiempo asimilando un poco el descenso deportivo, como dice el descenso deportivo. Pero bueno, estamos en una semana ahora de un poco de transición, ¿no? De stand-by, en el que hay dos, tres semanas todavía que hasta que no finalice la primera división, bien, no se consuma realmente. El descenso sí ha sido deportivo, pero el descenso administrativo, el descenso competitivo, tiene que pasar estas dos semanas porque pueden pasar todavía. ¿Hasta que no termine la liga regular de primera? Claro, se pueden dar mucha combinación de bueno. Ah, bueno, claro, sí, claro, por lo del tema del Betis. Claro, por el tema del Betis, que no está tan claro, porque bueno, hay un... Vamos a preguntar, eso es lo que yo venía, porque a mí me dijo Juan la Virgen, aquí concretamente, y era la información que teníamos todos, sí, que si se producía el descenso del Betis a Segunda División, arrastra al Betis B y subiría en ese arrastre, subiría el mejor clasificado de los equipos que no ascienden de tercera ronda de Segunda B. Sí. De la última eliminatoria de Segunda División B. Es decir, ascienden tres de Segunda B seguro, que es donde está el Jaén Paraíso Interior B, sí, y si se produce el arrastre ascendería un cuarto, con mejor coeficiente de esas finales de las que hubieran perdido. Sí. Eso es así. Eso es así, al menos así hemos sido notificados. Pero es cierto que hay un vacío ahí legal, la norma no está tan clara en las bases. No está. No está clara, si nos leemos la normativa de competición, no está tan claro. Nosotros, si, como bien dice, como dijo Juan, es eso lo que tenemos y a eso es lo que nos estamos ciñendo, porque somos equipos de Segunda B, está claro. Ahora mismo es así. Somos equipos de Segunda B, lo tenemos asimilado, como bien dice, ya han pasado unos días, una semana y lo tenemos asimilado. Pero hasta que no pasen esas dos o tres semanas, hay una serie de antecedentes de cuando se ha dado este tipo de situación. Ocurrió... A un par de equipos, a Talavera, a Noya, creo que también fue otro, en el que una vez que se consumó el descenso deportivo, hubo una opción de cuando se dio la situación así, poder reclamar o por lo menos esperar una contestación formal. Entonces, nosotros estamos en Segunda B, pero hasta que no pasen estas, porque luego también se pueden dar muchas garambolas, pueden haber equipos que no quieran, de los que le corresponde de Segunda B subir, que no puedan, que no quieran. Entonces, yo no me hago cábalas, yo siempre soy muy optimista, pero también quiero ser realista. Nosotros estamos en Segunda B deportivamente, pero tenemos dos o tres semanas en las que hasta que no pasen estas dos o tres semanas, el proyecto, digamos, no lo tenemos definido 100% a nivel de directiva, la propia directiva, a nivel deportivo, aunque... Sí te puedo anticipar, como dijo Juan. Y... Ahora vamos a lo deportivo. Vale, vale. ¿Te parece? Vale, vamos a ir desgranando poquito a poco. Se le queda un poquito la miel a los labios a la gente, sí, sí, que nos está viendo, así que dentro de un momentito vamos a ir con esa información de lo deportivo. Pero estamos, vale, en lo institucional. Y ahí está la cosa, efectivamente. Claro, cuando se termine la primera división, vosotros, y si se produce, que claro, que es que estamos poniendo siempre el tema condicional. Es decir, claro, si baja el Betis. Claro. No sabemos, si no baja el Betis, no estamos hablando absolutamente nada. Pero si baja el Betis, se produce el arrastre del filial. Si finalmente baja el Betis, vosotros vais a preguntar si hay alguna opción de permanecer, claro, administrativamente en Segunda División. Claro, totalmente. Hasta ese momento es que no podemos hacer nada. Es decir, todos son cábalas, pero en ese momento sería el día o el momento oportuno si se consumase ese descenso o cualquier otro equipo que descienda y no quiera jugar en Segunda División. Que hay también puede haber alguna renuncia, claro. ¿Tenéis alguna información en ese sentido? Hay alguna información de que puede haber alguna otra renuncia, combinación. ¿Ah? que nos favorezca en el sentido de hacerla, de poner una reclamación formal o, digamos, de mover ya... ¿Se puede desvelar o mejor no?
O sí, o es post-popu, no lo sé. Ahí, vamos, lo digo sí. sin problema. Zaragoza es uno de los equipos que no sé si bajase, si pudiese seguir en segunda. Y hay otra carambola más que se podría dar. Pero esto es información que ha llegado... Espera. ¿Si bajara Zaragoza de primera? Sí. ¿Arrastra a no, que en segunda no tenga mucho riesgo, por ejemplo. Es una de las, pero bueno, no solamente Zaragoza, hay otras combinaciones que nos pueden favorecer. Pero ya digo, esto hasta que no pase no podemos mover fichas. Ya. Entonces, como digo, hay dos o tres semanas en las que tenemos que esperar que pasen acontecimientos. Nosotros, mientras, paralelamente, estamos montando el proyecto de segunda B. Y la pregunta es, y ahora vamos al proyecto de segunda B, pregunta es, si finalmente la Real Federación Española de Fútbol os deniega la opción de subir en caso de descenso, en este caso de arrastre del Betis B, ¿vosotros iríais hasta el final? ¿Seguiríais reclamando? Sí, administrativamente o institucionalmente como... O sea, quiero decir, ¿quemaríais todos los cartuchos? Claro, por supuesto, porque hay antecedentes. No estamos... Y por dos motivos. Esto a nivel interno del club, pero dos motivos. Lo primero, hay antecedentes. Y lo segundo es que no estaba claro en las bases de competición que esto fuese así. Además, ya una opinión personal, creo que se desvirtualiza muchísimo la segunda división si suben 6 de segunda B. No, subirían 4, ¿no? No, pero si el Betis arrastra y no somos nosotros los que nos mantenemos, subirían uno más. Entonces, hay uno más de segunda. Si le ofrecen la plaza a un segunda B... Subirían 4, es decir, suben 3, ¿no? Y el cuarto, me imagino. No, que era 5. 5. Claro. Entonces, yo pienso que es que este año era uno más, en competición era uno más. Entonces, es lo que digo, se desvirtualizaría totalmente la competición. Yo creo que es una barbaridad que de un plumazo haya 5 o 6 equipos que bajasen de categoría. Sí. Entonces, esa es una opinión personal. Entonces, vamos a llegar hasta la última, siendo conscientes de que deportivamente, repito, estamos en segunda B y nos lo hemos merecido, estamos ahí. Sí. Pero ha habido antecedentes y se pueden dar una serie de carambolas que nos puedan permitir, en estas 2 o 3 semanas, intentarlo. No perdemos nada. Y llegaríamos hasta lo último. Y llegaría ahí hasta lo último. Hablando de un porcentaje de posibilidades, ¿cuántas posibilidades podría haber de que eso pudiera fructificar? Más o menos, para que la gente más o menos hiciera una idea. No sé, ahora mismo... ¿Habría posibilidades reales? Habría posibilidades, pero es que dependemos del resultado de otro. No, siempre partimos de esa premisa. En el momento en el que eso se consumase, yo creo que sí tenemos bastantes posibilidades. Vale. En el momento de que alguna de las carambolas, que no es solo una, se diese, yo creo que sí habría acción. Yo te digo, a lo mejor estoy sesgado porque soy muy optimista, siempre intento serlo, pero yo creo que sí habría opción. Perfecto. Bien. Mensajes que nos llegan. Dejamos ese tema, ya lo saben ustedes. Así está la cosa ahora mismo, lo acaba de decir el propio director deportivo de Software del Sol, Mengíbar. Se van a apurar las opciones hasta el final. Ahora mismo el equipo está en segunda B, pero se va a intentar hasta el final. Nos empiezan a dejar preguntas. Por ejemplo, Javi Amate no nos pregunta sobre eso. Nos pregunta por el tema deportivo y de la temporada pasada. ¿Por qué no se destituyó antes a Mikel? ¿Qué esperabais? Un milagro. Los milagros no existen sabiendo que no funcionaba el equipo en la segunda vuelta. Bueno, yo creo que eso es un tema que está ya muy... Durante toda la temporada, y Juan también creo que lo dijo aquí, sí. Que lo aclaró. Nosotros apostamos por Mikel, no por su figura directamente como entrenador, sino por un proyecto a medio plazo. Entonces, en diciembre creíamos que todavía había suficiente... Diciembre y hasta febrero, marzo, había opciones de mantener la categoría y mantener sobre todo el proyecto que esta directiva había apostado a medio plazo. Uh-huh. Yo sigo pensando que Mikel, está claro que es la cabeza de Turco, la cabeza visible y el máximo responsable a nivel deportivo, pero y entiendo a la afición, pero yo vuelvo a repetir que cuando hay un descenso así, no es solo culpa de uno, sino de varios responsables, y creo que también hay mucho jugador que no ha estado a la altura de la categoría. Sin duda. Y creo que es un poco injusto o un poco escudarse y hacer de escudo incluso para los propios jugadores durante toda la temporada el escudarse detrás de Mikel, que repito, es el máximo responsable y
deportivo, ¿no? Entonces tiene que... Lo que ha pasado al final, es el máximo responsable deportivo y por tanto no continúa la siguiente temporada, ya se lo notificaste, ¿no? No esperábamos un milagro como dices, pero esperábamos ser consecuentes con nuestra decisión que tomamos en agosto. Uh-huh. Que no queríamos que un entrenador fuera, después de los años que llevaba Javi Garrido aquí, pudiese coger un proyecto con jugadores nuevos y coger y plantarnos los playoffs, porque eso es muy difícil. Uh-huh. Eso es muy difícil con todo el dinero del mundo y con el mejor entrenador del mundo. Entonces, claro, pero lo que no se esperaba era el descenso, ni muchísimo menos. Claro, eso está claro. Entonces, no esperábamos un milagro, pero esperábamos ser consecuentes y ofrecer un proyecto que, salvando esta temporada a duras penas, ya después de lo de diciembre, salvando la temporada, hubiese un segundo año en el que se diese un poco de continuidad al proyecto. Es verdad que en diciembre, como dijo Juan, estuvimos también tanteando la opción de entrenador, uh-huh, de cambio de entrenador. Pero tampoco había nada que nos mejorase, que nos diese garantía, porque cuando vas en diciembre a cambiar de entrenador por un equipo que está abajo, tienes que ir por un entrenador que tenga experiencia en segunda o que haya sabido sacar un equipo de segunda de abajo, es decir, no puedes ir a probar. No todos los entrenadores quieren la patata caliente. Entonces, no puedes ir a probar, digamos. Entonces, y lo que ocurrió es que no encontramos ese perfil de entrenador. Y ese perfil de entrenador tampoco quería coger al equipo en esa situación. Entonces nosotros nos movimos. Que quede claro que nosotros, está claro, no estamos tontos, ¿no? Nosotros vemos lo que pasa, pero no encontramos una opción mejor y, repito, también queríamos ser consecuentes con nuestro proyecto de agosto. Perfecto. Vamos con el proyecto de la próxima temporada. Vamos a hablar. Proyecto ahora mismo que lo tenéis orientado a la segunda B. Totalmente. Quitando toda la primera parte de la entrevista, que es hacerse un poco ilusiones, que yo lo que digo, creo que puede darse alguna circunstancia, pero... Bueno, está ahí, a otra vía. Nosotros estamos enfocados 100% en segunda B, en el proyecto de segunda B. Y sí es verdad que, vamos, que... Además, creo que hay una noticia que puede gustar a... A ver, ¿hay noticia? Noticia. Lo vendemos. Lo podemos vender como noticia, pero que el proyecto se va a hacer el mismo proyecto, el mismo equipo, para segunda como para segunda B. Es decir, que nosotros estamos trabajando en un proyecto deportivo con independencia de si nos quedamos en segunda B o en segunda. O sea, que me estás hablando, traduzco, sí, que el equipo... tendría un gran nivel para segunda B, pero que también puede competir en segunda división. Exacto. Esa es la idea. Exacto. La idea es dos jugadores o tres son los que van a última hora. Cuando pasen estas dos o tres semanas, van los que van a diferenciar que el proyecto esté en segunda o en segunda B. Pero digamos, el grueso, lo que quiero decir con esto es que hay un proyecto muy, muy ambicioso para segunda B que se está montando ya y que la idea es hacer un equipo muy competitivo en segunda B. Con la idea de que, claro, es que ahora no puede... Y si finalmente el equipo se quedara en segunda división, ponemos siempre el easy, condicional, llegarían esos dos o tres jugadores... Que darían un pequeño salto de calidad, que en caso de estar en segunda B, pues igual esos dos jugadores no tenían que ser ese perfil, pero estamos hablando de dos jugadores o tres, es decir, que el proyecto en segunda B, la idea es que sea muy ambicioso y... La primera pregunta de ese proyecto de segunda división B... ya me están haciendo las preguntas por ahí detrás, ¿sabes? ¿El entrenador? ¿Lo tenemos? ¿Al director de orquesta? Te soy sincero, no, pero sí que te digo que nuestro proyecto siempre, está claro que conforme hemos ido subiendo, estando año en segunda, nos hemos ido expandiendo en cuanto a territorio, ¿no? Pero nuestra idea siempre es que buscar el local, todo. Local. Es decir, nosotros nuestra idea, tanto para segunda como segunda vez, siempre ha sido, salvo Mikel, me va a decir, Mikel es vasco, ¿no? Pero... ¿Estás anticipado? Claro. Porque realmente en aquel momento yo no entendí ese fichaje, José. Pero no porque sea ni mejor ni peor, sino por el perfil. Digo, este no me cuadraba. El perfil acá en ese momento, después de que Javi Garrido no continuase al mando, la decisión de Mikel fue simplemente estuvimos sondeando varios entrenadores que nos diesen garantía de proyecto no solamente a nivel de segunda división, sino el llevar una gestión de categorías inferiores, una gestión de club. Una gestión integral. Una gestión integral, un todo en uno. Que el todo en uno, vale, pues muchas veces va bien y otras veces no. Entonces, dentro de ese perfil de todo en uno, no todos los entrenadores están dispuestos a llevar al equipo de segunda división y hacer de coordinador de las categorías inferiores, hacer toda la labor que Mikel
en este caso sí nos ofreció. Vale, vale, entonces cerramos un poco la idea que teníamos nosotros. Vale, vale, bien, bien, aclarado, perfecto. De proyecto. Mm. Yo entiendo que choque, pero era de los entrenadores que cubría el proyecto. Recurría, o sea, era el perfil que vosotros queríais y él lo cumplía. Exacto, nosotros queríamos un entrenador que estuviese un poco pendiente de las categorías inferiores, porque desde la directiva no tenemos tiempo ni para poner a una persona, entonces un entrenador que cubriese todas esas facetas. Muy bien. Lo encontramos a priori con Mikel. Entonces, esa es la explicación. Y vosotros lo que queréis ahora es un perfil de aquí. Claro, no, nosotros siempre nuestra idea es... A mí se me ocurre mucho. Es de aquí. Claro, y seguro que a ti también. Claro, aquí en la provincia, entre segunda B, hay muchos entrenadores que nos gustan, que nos han gustado de siempre y que incluso algunos en diciembre pensamos en ello. Entonces, la idea es partir de aquí a nivel de entrenador y a nivel de jugadores. Vale. No hace falta que me digas este, ¿vale? Pero ya tienes tus candidatos con los que has contactado con alguno. No, contactado todavía no hemos movido ficha porque estamos esperando estas dos semanas que son críticas y son las que van a marcar el futuro de ya no del club de segunda división, sino es que es a nivel de categoría base, a nivel de todo, lo va a mover el club, es más que el fútbol sano, también como sabéis, está el fútbol. Entonces, claro. Pero todo depende de donde estemos. Entonces, hasta que no pasen estas dos o tres semanas que tengamos el sí definitivo o el no definitivo, aunque estemos trabajando de fondo para la segunda vez, no nos hemos puesto en serio a contactar porque, bueno, entendemos que no es lo mismo ofrecerle a un entrenador un proyecto de segunda que de segunda vez, dependiendo del perfil. Hay algún entrenador que si decimos, al final está en segunda división, sería una buena noticia, pero al contrario no, ¿no? Entonces, bueno, queremos esperar esas dos semanas, aunque estamos trabajando en ello. Yo te voy a decir dos nombres y tú me dices si te gusta o no te gusta. Yo no te voy a decir si lo vas a firmar, si no. Sí. Fermín. Sí, Fermín es candidato. Fermín es candidato porque está aquí, es local, es amigo mío, he jugado con él, está, y luego aparte de todo eso cumple los requisitos de tiene experiencia en segunda vez y bueno, y creemos que es un entrenador, eso cumple los requisitos, es uno de los no de los que, como te digo, no hemos contactado, pero está dentro de, está en la terna, está dentro de lo que cumple el criterio. A partir de ahí no digo, no había ningún contacto formal con él ni nada, pero si me preguntas por si me gusta, claro que sí. ¿Javier Roca? Bueno, Roca ya también llevamos unos años atrás que su labor está siendo, además, estamos fantástica. Viendo lo que está consiguiendo, fantástica. Nuestra relación con el Jaén muy buena, sobre todo en los últimos años, y gustarme, por supuesto, que me gusta, y lo veo capacitado incluso para eso, para una gestión más integral que es lo que buscábamos el año pasado. Así en diciembre, incluso. Claro, así que por supuesto que me gusta. Si me estás preguntando que me gusta, sí me gusta. Y otro que es, te voy a preguntar si te gusta y está en la terna. ¿Javi Garrido? Javi Garrido, por supuesto. Javi Garrido... Es que Javi Garrido me cuesta ser objetivo. ¿Te plantearía llamarlo de nuevo? Por supuesto, está dentro de... Es decir, nosotros con Javi Garrido en ningún momento hemos cerrado la puerta. Yo con Javi Garrido lo que te comentaba me cuesta ser objetivo porque ha sido compañero mío sus dos últimos años, entrenador mío siete años, entrenador entre Linares y Mengíbar. Entonces, ya aparte de la parte deportiva, ¿no? Pues hay otro tipo de afecto de todos estos años y Javi Garrido para nosotros y para Mengíbar, pues está claro, lo que es que sobra la palabra, ¿no? Lo que ha conseguido Javier Río. Entonces, en ningún momento ha estado fuera. Por así que forma parte de todos los candidatos. Aunque ya te digo, fuera de la provincia también hay muchos que, bueno, Juan te lo diría, y que no paran de ponerse en contacto y de ofrecerse. Claro, va a cambiar mucho si es definitivo o no. Aunque ya digo, pensamos en segunda vez. Ahora ya no serán tanto los representantes que llamen a la puerta. No, eso bueno, también. Sí. Eso, bueno, de otro perfil, de otra categoría. De otro perfil, esperando a ver si consumamos el descenso o no. Y nosotros decimos todos lo mismo, que estamos en segunda B, que el proyecto es para segunda B. No podemos decir otra cosa. Venga, vamos con la plantilla, que eso también ilusiona a la gente que nos está viendo. A la localidad de Mengíbar, que son muchos los aficionados que ahora mismo nos ven. Plantilla. ¿Habéis contactado ya con alguno de los jugadores del año pasado que no tienen contrato?
Formalmente. Creo que ninguno, ¿no? No tiene contrato ninguno, ¿no? No, el contrato finaliza un salvo Marco, era, pero el Marco tenía la cláusula de que era. De que quedaba libre, sí. Quedaba libre, sí. El resto es volver a, como todos los años estamos acostumbrados, a montar el equipo otra vez desde cero y así llevamos desde que comenzó el proyecto. Así que contacto formal no ha habido, pero nuestra idea, ya lo dijo Juan, es renovar al grueso y a la columna vertebral del equipo y espero que no haya problema, tanto para segunda como para segunda vez. Vamos a concretarlo. La columna vertebral del equipo son Tortu, Ureña, Miguelao, perdón, se me ha olvidado. Claro, y Miguelao. El resto para nosotros, pues para mí, más es columna, pero uno está cedido, por ejemplo, Víctor Montes, hay un tipo de perfil de jugadores que pertenecen al Jaén, no, sí. No están. Entonces, Víctor y Pablo. Claro, Pablo. Y Ángel. Entonces, empezaríamos los contactos con ellos de aquí a dos semanas, porque no son, no, digamos, forman parte de otro. Pues perdona que sea tan incisivo. Sí. ¿Esos tres también? Pablo va a ser muy complicado, porque Pablo muy complicadísimo, porque Pablo tiene oferta y es entendible y desde aquí, bueno, pues darle las gracias por la temporada que ha hecho y sea un jugador local y tiene que aprovechar la oferta que tenga o la proyección, no lo vamos en ningún momento, ni podemos ni queremos sujetarlo. Otra cosa distinta es que al final en segunda se montase un proyecto y él recapacite, vamos, diga, mira, al final, pero yo, Pablo, no el mínimo no, de segunda división. Claro, exacto. Entonces Pablo es muy complicado y Víctor y Ángel pues son dos jugadores con los que tendremos que sentarnos a intentarlo, pero una vez que ya tengamos, sí, esos dos jugadores, por ejemplo, aunque hay más, sí que Manu, hay otro tipo de jugadores, bueno, que ya han dicho, bueno, se han puesto en contacto con nosotros o de las últimas veces que hemos hablado de forma informal, el año que viene hablamos. Manu Real. Claro, ninguno, tengo que decir que ninguno de los jugadores del año pasado ha cerrado la puerta, al contrario. Ninguno. Al contrario, se han ofrecido a decir, bueno, hablamos, no hay ningún problema, hablamos y ya hablamos para el año que viene a ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Entonces, eso también es de agradecer. Yo sé que luego cambian las cosas en cuanto que pasan unos meses y empiezan a llamarle y a no ver el proyecto todavía, si está en segunda vez, a verlo estable. Por eso, centrándome solo en la columna vertebral, creo que no me equivoco y creo que son los que podemos y esperamos que estén con nosotros, independientemente de la categoría. Miguelao, Ureña y Tortu. Esos tres, independientemente de donde estéis, eso es lo que queréis. Eso es nuestro objetivo porque, repito, ya no es por cuestión de gusto, porque no pertenecen a ningún club, están con nosotros y llevan comprometidos muchos años. El resto, me encantaría que renovasen de los que hemos dicho, la mayoría. Pero bueno, empezaría las conversaciones en un par de semanas aproximadamente. Se rumorea que quizá a Ureña le pueda llegar alguna oferta también de otro club de aquí de Jaén. ¿Soy consciente de eso? Sí, vamos, sí, y sin el rumor que le habrá llegado que la oferta de aquí, y es lógico, un jugador como Ureña, en el momento que se produce un descenso deportivo y tiene aquí club en su ciudad, una categoría similar, uh-huh, parecida, ¿no? Estamos hablando de tercera división, avanza, así, uh-huh, así de claro, no hay otro equipo aquí en la categoría. Pues bueno, eso ya es él, entonces, quien tiene que dar el paso adelante de decir, pues mira, me interesa más esta opción o la vuestra. Yo, desde aquí, sinceramente, creo y espero que continúe con nosotros. Vamos a ver qué pasa. Entonces, la columna vertebral, por tanto, los tres, eso es lo que queréis que continúen. A partir de ahí, los demás, habrá que ir hablando con alguno, si interesa o no interesa. ¿Hay alguno que ya no interesa para la temporada que viene? ¿Que no se va a hablar con él? ¿Que no interese 100%? Bueno, es que de los jugadores del año pasado que ya se han marchado, pues es que esta temporada ha sido un poco complicada, se nos fue Arroyo. Del resto, nosotros no vamos a cerrarnos la puerta con nadie. Yo estaría encantado de que, quitando los descartes de Nico y demás que se han ido, me encantaría que el mismo equipo pudiese seguir en segunda B. Uh-huh. Por mí lo firmamos ahora mismo, es decir, uh-huh, el mismo grupo del año pasado en segunda B con un entrenador nuevo. Pero soy consciente de que es imposible. Soy consciente de que es imposible y de que muchos no van a querer porque, como digo, como Pablo, por ejemplo, tengo una oportunidad deportiva mejor, incluso que si estuviésemos en segunda. Y Joan no.
por ejemplo, ¿no? Joan, no, Joan en principio no. Joan es muy difícil porque retenerlo. Hay que tener en cuenta que el proyecto de segunda B, lo que digo, intentaríamos de la, irnos desde vale. dentro hacia afuera. Vale. Hay que poner un piso en Mengíbar, al final, para cuatro personas en segunda B, uh-huh. pues es un gasto que ya tiene el club que replantearse en función de todas las cuentas que es se están difícil. Haciendo de patrocinio y demás, porque no es lo mismo. Yo estoy seguro que los patrocinadores van a apostar por el proyecto, pero hay que ser realista y el club va a bajar el presupuesto, el evidentemente. Club, exacto, el club ingresa menos. Entonces, si tenemos que tener un piso con cuatro personas, no es lo mismo que tenerla con ocho. Entonces, claro. ahí tenemos que intentar ajustar el presupuesto y que sea más de la localidad. Entonces, Joan, que para mí es un pedazo de, sí. de jugador, sí. pues es muy complicado que se venga aquí a vivir desde de Levante. ¿No? La portería sería nueva, prácticamente, ¿no? Sí, la portería. La portería nueva. La portería nueva. Y bueno, y luego ya pues el resto también es verdad que hay juveniles que de una proyección este año en Mengíbar tremenda que pasan uh-huh. a senior, algunos de ellos pasan a senior, y bueno, desde el club también se está planteando el hacer un filial, que hace dos o tres años un filial, y por el tema de COVID ya no se reunió la suficiente gente como para formar un filial, pero bueno, la idea es hacer un equipo filial, sobre todo si estamos en segunda. Tiene mucho más sentido que haya un filial entre segunda y el juvenil, ¿no? Es menos alto que si estamos en segunda B. En segunda B pienso que el juvenil que valga o que pase a senior, si vale, debería estar en segunda B, y a lo mejor tiene menos sentido el filial. Pero aún así estamos planteando para que aquellos juveniles que hay, lo que digo, que pasan a senior y son muy válidos, estén en el filial y puedan dar salto al primer equipo de segunda vez o de segunda. Así que también como juveniles hay unos cuantos jugadores que se incorporarían al primer equipo. Fenomenal. Y ya para terminar, José, muy rápido, fichajes. ¿Tienes ya alguno en la cabeza o primero renovación y luego miramos el mercado? Primero renovación y fichajes, si tenemos ya una cartera de fichajes. Ya tenéis la cartera. Ya tenemos para empezar a hacer llamadas, pero tenemos que esperar dos semanas. Es que no podemos ofrecer un proyecto sin saber vale. 100% dónde vamos a estar. Los que tenemos, claro, sí, tenemos algunos perfiles de jugadores que, independientemente de dónde estemos, que van a estar, bueno, pues esos se empezaron a contactar a partir de ya. Muy bien. Muy bien. Señor José García, pues iremos hablando, ¿no? En próximas semanas. Todavía nos queda junio sí. por delante, ¿eh? Sí. Y ya hablaremos y contaremos cuáles son las novedades, si te parece, de Software del Sol, encima Fútbol Sala, y que haya suerte. Y ojalá que se pueda quedar el equipo en segunda al final, y esa visión tan optimista al final sí. se consume. Sí, sin problema. Yo creo que eso, que el desenlace se da en dos o tres semanas, cuando termine Primera División. Sí. A partir de ahí es cuando hay que ya coger y sentar las bases y decir, bueno, ya sea definitivo 100%, aunque uh-huh. lo estemos planteando así, o no, tenemos la opción de segunda. Así que bueno, es cuestión de semana. Un par de semanas o tres está solucionado. José García, muchísimas gracias, mucho ánimo. Nada, vosotros. Director deportivo de Software del Sol Mengíbar Fútbol Sala, que ha estado con nosotros, nos ha dado algunas directrices por dónde pasa ese proyecto del equipo mengibeño para la temporada 22-23. Veremos si en segunda B o en segunda división. El tiempo lo dirá. Muchísimas gracias, señores, por estar ahí. Ya lo saben, nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche con ese partido entre el Jaén Fútbol Sala B y Gran Canaria, esa segunda eliminatoria del playoff por el ascenso. Hasta entonces, muy buenas tardes.